Hola, Pepe. Y ahora sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, Ahorita, Pepe. ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Hemos tenido una pequeña falla, me dicen. Así que vamos a compartir un ratito. Pero ahí está, listo. Bueno, por ahí igual ya son las 2 y 5, así que vamos a arrancar. No sé si me llegan a escuchar bien, si me llegan a escuchar bien, compas. ¿Me Sí, pueden te escucho avisar, bien. compas? Sí, te escuchamos. Perfecto. Muchísimas gracias, compas, por estar nuevamente en estas lindas sesiones, ¿no? De nuestro curso Nuevos Paradigmas para una Transformación desde las Agroecologías. Esta es nuestra sexta y última sesión, ¿sí? Donde vamos a estar haciendo reflexiones de distintas experiencias con compañeros, compañeras, compañeres que han estado participando dentro de nuestra escuela propiamente. Así que les agradecemos por estas 6 semanas que hemos estado compartiendo. La primera semana estuvimos justamente con nuestra compañera Georgina Catacora, ¿no? En la sesión de sistemas agroalimentarios. Después estuvimos con Elda Morales en la sesión de análisis crítico de la extensión. Después nos estuvo acompañando Islandia Becerra, viendo tema de alimentación y buen comer. Nuestra cuarta sesión fue cambiada y pensada en las resistencias que se dan desde nuestros territorios, donde nos pudo acompañar Olga Domené y también Omar Felipe Giraldo, ¿no? Y la semana pasada estuvimos con Ana Felicien y Juliana Mersón, con quienes estuvimos dialogando sobre agroecología y géneros, ¿no? Y esta sexta y última sesión hemos invitado a dos partes también del equipo que han estado también por detrás para organizar este curso, ¿no? Sabemos que este espacio es un espacio organizado por Alsacuy Agroecológica, pero también por el Consorcio Agroecológico Peruano y la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. Así que en esta oportunidad hemos invitado a representantes de cada organización para que puedan también acompañarnos con algunas palabras, ¿no? Que nos permitan poder también dar el inicio de lo que sería nuestro cierre del curso. Así que para ello, le doy pase a Juan Sánchez, que es el representante de la Red de Agricultura Ecológica y del Consorcio Agroecológico Peruano. Juan, te escuchamos. Muchas gracias, Pepe. Muy buenas tardes con todos y todas. Un gran honor que Pepe me invite a nombre del consorcio a dirigirles unas palabras a ustedes, pero quería hacerlo con un doble sentido. Por un lado, felicitar a Pepe y a todo el grupo por hacer realidad lo que nosotros consideramos es una de las tareas más importantes para dar sostenibilidad a la propuesta de agroecológica, que es la transferencia intergeneracional. Quien les habla es una persona que ha estado desde los inicios en la generación del movimiento agroecológico en el Perú y en América Latina. Creamos con compañeros entrañables como Miguel Altieri,
André Jurge, Jean-Marc von der Weid y otros grandes amigos, el Consorcio Agroecológico de Desarrollo, el CLADES, en los años 90 del siglo pasado, que fue pionero en la formulación de una propuesta agroecológica desde una mirada científica, filosófica, podríamos decir, en tiempos donde nadie creía en la agroecología o era considerada como una agricultura de pobres, marginal y absolutamente prescindible. Creo que el CLADES hizo historia, construyó un concepto, construyó una estrategia y generó movimientos en toda América Latina. La Red de Agricultura Ecológica del Perú es uno de ellos, como muchos otros. Y creo que desde ese tiempo hemos ido armando poco a poco una propuesta que se ha hecho luego oficial hasta el nivel de la FAO, que efectivamente es una solución científica, tecnológica, y desde las formas de organización y las culturas de los pueblos, a la inseguridad alimentaria, a la contaminación ambiental y a todo aquello que el paradigma convencional de la agroquímica nos trae a nosotros mismos. En ese sentido, haber promovido, apoyado al SACU y Agroecológica desde sus inicios, haberlo incorporado dentro del consorcio como persona de pleno derecho, es el reconocimiento de que hay por fin una organización que transmite esta experiencia hacia generaciones jóvenes y nuevas, que son los que van a tener la posta, o ya la tienen, para hacer de la agroecología un movimiento mucho más grande, de la mano de los pueblos originarios, de los científicos y de todos aquellos que efectivamente creen en una agricultura distinta y en un mundo diferente. Esa es, creo, la mayor de las significancias de este esfuerzo, pero el hecho de que además se haya hecho a partir de la educación, del desarrollo de capacidades, de la transferencia de información, es lo que nos llena a nosotros de alta satisfacción, porque es a través de la educación, del desarrollo de capacidades humanas y del conocimiento que la agroecología se puede entender y transmitir. Y eso es, creo, el gran mérito de este esfuerzo, que en muy poco tiempo y a través de las redes sociales ha generado un movimiento muy grande, que empezando en la agroecología es también un movimiento de resistencia político, cultural y social, que forma parte, por lo menos en el Perú y creo que en los demás países donde llega, de las nuevas oleadas de jóvenes que hoy están sentando la agenda mundial en la lucha contra el cambio climático y por una economía distinta, más humana, inclusiva y ecológica. En ese sentido, yo quisiera transmitir el saludo del Consorcio Agroecológico, de la Red de Agricultura Ecológica y de todos quienes somos parte del movimiento agroecológico en el Perú, y reconocer el esfuerzo de todos y cada uno de ustedes. Y no quería terminar sin rendir un homenaje muy sentido, y ese era el segundo objetivo de mi mensaje, a una gran amiga, Teresa Yanela, que nos dejó el día de ayer. Por si ustedes no la conocen, Teresa ha sido una pionera en la propuesta agroecológica. Ha sido compañera de muchas luchas entre nosotros en el movimiento agroecológico. Yo compartí con ella, siendo presidente de la Comisión Coordinadora de Tecnología Andina y ella directora ejecutiva, la tarea más noble que puede ser, que es la identificación de más de 200 guardianes de la semilla hace más de 30 años. Hoy esos guardianes de la semilla que nunca han sido reconocidos empiezan a ser reconocidos como tales. Hombres y mujeres de todo el país, cada uno poseedor de una riqueza maravillosa en agrobiodiversidad, 200 a 300 variedades de papa y otros cultivos andinos, fueron identificados con su trabajo, con su esfuerzo en la CCTA. Pero además, fue una pionera en el desarrollo de una propuesta de gestión integral de cuencas y de lo que hoy ya se concibe como el enfoque de paisajes agroecológicos. Y ella, junto con muchas otras personalidades, algunos de los cuales no nos acompañan más, como el doctor Oscar Blanco y otros que siguen siendo pioneros en el estudio, conformó este equipo técnico que yo creo sentó las bases, abrió camino
para lo que es hoy un movimiento agroecológico que se enriquece con los aportes de esa generación. Ella nos ha dejado, como probablemente algunos en algún momento más los dejemos todos los que nos hemos acompañado, pero me siento, nos sentimos muy confiados en que el mensaje de ella, como el mensaje nuestro, tiene en ustedes, jóvenes, hombres y mujeres de la nueva generación, a los nuevos guardianes de la agrobiodiversidad y del desarrollo sostenible. Eso es todo y felicitaciones por su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Y sí, nos sumamos también al pesar de la pérdida de nuestra compañera Teresa Yanela. Es más, cuando volví a Perú, después de haber terminado mis estudios, con la primera persona con la que me topé en el mundo agroecológico en Perú para introducirme fue justamente con Teresa, quien me extendió después una invitación a otra reunión del Consorcio Agroecológico Peruano, y ahí es donde conocí por primera vez al consorcio. Así que doy fe de que he estado también en el tema de la difusión y multiplicación, y también la confianza en juventudes, ¿no? Que a mí me recuerdo que me dijo un par de veces de que insista en poder meter el tema de juventudes en espacios donde todavía no estaban, y bueno, ahora estamos acá justo como lo ha mencionado Juan, y también agradezco por ello, ¿no? Agradecemos por ello desde Alsacui, que se haya gestado la oportunidad, y una de quienes, de las impulsoras de esto, fue Teresa, ¿no? Un saludo hasta donde estés, Teresa. Ahora, compas, también vamos a darle el pase a Georgina para que nos pueda acompañar con unas palabras. Georgina, te escuchamos. Muchas gracias, Pepe. Y también muchas gracias a Catherine, quienes gestionan directamente este espacio. Yo quisiera brevemente compartirles cuatro sentires. Primero, mi primer sentir es el de celebración, porque se ha juntado en este colectivo mucha diversidad de personas, de edades, de motivaciones, pero caminando hacia un objetivo muy importante, que es el poder transformar nuestros sistemas alimentarios, transformar la forma en la que gestionamos los sistemas productivos, la forma en que consumimos, la forma en que nos relacionamos con nuestro entorno ecológico y social. Y a través de este curso, que ha durado 6 semanas muy inspiradoras y muy de conexión, pues ha sido también 6 semanas de crecimiento y de fortalecimiento de todo este nuestro movimiento agroecológico, que adopta diferentes formas, desde el saber técnico, desde el saber científico, sobre todo desde el saber campesino, saber indígena, múltiples formas de saberes a través de múltiples actores y actoras sujetos también. Así es que felicidades, ese es mi primer sentir de celebración. Mi segundo sentir está muy en línea de lo que mencionó Juan Sánchez, mucho gusto en conocerte por este medio, y es el sentir de la despedida temporal. Desde SOCLA también nos solidarizamos y mandamos un saludo muy fraterno hasta donde esté a Teresa Yanela por todo lo que trabajó. Además de lo que mencionó Juan, Teresa fue editora de la revista Leisa, una labor tan importante de traducir conocimientos, diferentes formas de conocimientos en una forma sencilla para que se pueda difundir y que pueda ser un elemento más para alimentar nuestros procesos agroecológicos. Una pionera, como mencionó Juan, una mujer valiente que en su momento, a pesar de ser agroecóloga, también enfrentó desafíos de un entorno que, como para todos agroecólogos y agroecólogas, ha sido muy desafiante. Y también, bueno, como SOCLA queremos rendir ese homenaje a esa mujer pionera agroecóloga. Mi tercer sentir relacionado con las despedidas, particularmente desde las miradas de nuestras culturas, de nuestras naciones,
esta miel de la vida. Y la vida porque hoy celebramos el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Y esos días internacionales, bueno, hay mucho para cuestionar al respecto, pero que nos sirvan para hacer un alto y reflexionar sobre diferentes cosas. Teresa, desde lo que hizo, apoyó a la biodiversidad, a la conservación, utilización sustentable de la biodiversidad, su restauración a través del trabajo de la agroecología. Y la agroecología es fomentadora y recreadora de vidas, de múltiples formas de vida. Entonces, en este día que es especial y que ustedes terminan un ciclo, pues también pensamos que es importante recordar este día como un día más en el que tenemos que celebrar la vida y recordar que estos aportes grandes, pequeños, diversos que hacemos desde la agroecología aportan en este caminar. Mi cuarto sentir y el último es volver a la celebración, al punto inicial tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes y es para mencionar que así como la vida se conecta con la muerte y se vuelve a reconectar con la vida, todo fin es parte de otro inicio. Así es que estoy muy segura que en este ciclo que están terminando va a ser también un nuevo inicio con muchas más perspectivas, muchos más instrumentos, elementos para seguir trabajando desde las diferentes expresiones de la agroecología y que sea en buena hora. Estoy segura que en estos caminares vamos a seguir encontrándonos con Alsaco y por supuesto ojalá con el consorcio de agroecología de Perú también y todos y todas quienes estamos en este camino. Así es que una vez más, una celebración por el camino que han emprendido. Es una alegría saber que múltiples generaciones nos encontramos y también muchas diversidades, no solo biológicas, sino también culturales, de pensamiento, y que bueno, eso es parte de la vida. Celebramos la biodiversidad y felicitaciones a cada uno y cada una que ha terminado este ciclo. Un abrazo fraterno y un agradecimiento especial al SACO y Agroecológica, especialmente a Pepe y a Kate. Muchas gracias. Muchas gracias, Georgina. Bueno, sí, aprovechar también hablar desde Alsacui, ¿no? Si bien es cierto que somos un equipo importante en Alsacui, ahora por cuestiones diversas estamos sosteniendo este espacio Catherine y yo, y Catherine ha sido muy, muy importante en este proceso de poder dar soporte en distintas materias. Y bueno, si es que también tenemos la estructura linda del curso, también es gracias a Katz, así que aprovecho para darle la palabra a Katz. Katz. Gracias, Titi. Bueno, también quiero, este espacio creo que ha sido hemos compartido muchos sábados por la tarde juntos a reflexionar sobre los procesos que estamos llevando y creo que eso demuestra, ¿no?, nuestro compromiso también para seguir construyendo agroecología desde todos los territorios, ¿no? Porque recordar de que en este espacio han participado personas de cerca de 17 países, tanto de América Latina como de otros, algunos de Italia, yo acá desde Canadá. Entonces me siento muy afortunada también de haber podido compartir el espacio con tantas personas que están trabajando la agroecología cada día en sus chakras, en sus comunidades, en sus organizaciones. Entonces también justo agradecer a todas las personas que están participando en nuestros eventos, porque si no, pues no sería lo mismo. Y bueno, aprovecho para decir feliz cumpleaños a Pepe, que también es su cumpleaños el día de hoy. Entonces, nada más. Para otra sesión muy linda, seguramente. Sí, bueno, gracias, Kat. Gracias por el saludo. Y a mí me gusta, porque justamente más temprano también estuvimos compartiendo una charla también de agroecología, y para mí lo más lindo de poder compartir este día especial
es Compartiendo Agroecología, así que justamente la sesión del día de hoy se llama Lloverán Agroecologías, ¿sí? Así que la intención del día de hoy es poder recordar, pero también poder celebrar momentos y compartir sobre todo reflexiones, ¿no? Y esto, para eso también hacemos estos espacios formativos, porque estamos sumamente convencidas de que la agroecología es el camino, y para que sea tangible hay que difundirlo, compartirlo y reflejar esas experiencias, ¿no? Desde las mismas voces de quienes están luchando, trabajando, resistiendo. Y aprovecho, hablando de resistencia, saludar a mis compañeros, compañeras que están camino a una importante movilización para el día de hoy, que justamente dignifica la memoria de nuestro país en el Perú. No voy a dar más detalles para no entrar en tintes políticos, porque también es algo político, pero simplemente mucha fuerza, mucha resistencia a mis compañeros, compañeras, amigos, amigas, amigas que están camino a las movilizaciones, y nada, esperemos que todo salga bien y que volvamos a casa con salud. Eso, un abrazo gigantesco, y ahora sí, vamos a arrancar con la sesión propiamente ya, de Lloverán Agroecologías, ¿no? Como habrán visto, hemos compartido un pequeño cartelito, ¿no? Un cartelito donde hay 15 experiencias, ¿no? Hay 15 experiencias que serán compartidas el día de hoy, ¿no? Sabemos también de que han habido dificultades para algunos compañeros, compañeras, por temas de señal. Hay algunos por ahí que nos han escrito recién ahorita que han podido conseguir una buena red, así que esperamos que se pueda dar la mayor cantidad de experiencias posibles. De todas maneras, vamos a ir viendo, recordar, ¿no?, un poco la dinámica. Van a ser 5 minutos de intervenciones, ¿sí? Por cada una de estas experiencias. Si es que fuera necesario, les podríamos extender 2 minutos más, ¿sí? Pero les vamos a avisar cuando ya tengan los 5 minutos cumplidos, y les vamos a preguntar si es que necesitan 2 minutos más. Si es que cumplen su tiempo antes, que hay algunos compas que nos han mencionado que lo pueden hacer antes de 5 minutos, bienvenido sea. Así que eso, ¿sí? Vamos a empezar. No sé, Kat, si me puedes dar una manita, por favor, con ver cuál es el primer equipo. Empezaríamos con la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica y presentaría Silvia Astorga, si está presente. Hola, sí, aquí estoy. Bueno, muchas gracias y saludos a todas las personas que están conectadas. De verdad que ha sido una experiencia muy bonita esta, de mucho aprendizaje. Y bueno, sin más preámbulo, empiezo. Bueno, yo soy Silvia de Costa Rica y formo parte de una organización de personas de la ciudad, multidisciplinarias, de varias carreras, amigas, todas las personas y amigos, que apoyamos el proceso político-organizativo de la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica, que la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica es una organización compuesta por mujeres indígenas y campesinas, indígenas de casi que de todos los territorios indígenas del país, y campesinas de todo el territorio nacional. Ellas tienen la organización desde hace aproximadamente unos 14 años, con el TLC en el 2017, cuando nos lanzamos a las calles en contra del TLC con Estados Unidos, pues esta organización se fortaleció un poco más, y la organización se basa en tres niveles. Está el nivel local, que son ellas como mujeres en sus comunidades organizadas a su forma y a partir de sus necesidades. A nivel regional y a nivel nacional también están organizadas. Estas dos últimas partes, a nivel nacional y regional, pues con la pandemia no hemos podido, digamos, darle como seguimiento a eso, porque era cuando se hacían dos encuentros anuales, digamos, donde llegaban a diferentes partes del Valle Central de Costa Rica, llegaban las mujeres, llegaban más de 100 mujeres a encontrarse entre ellas, a hablar sobre diversos temas. Se abrían los espacios para la comunidad académica, para quien quisiera también escucharlas. La Red de Mujeres Rurales se basa en tres ejes principales, que es el eje organizativo, donde ellas consideran que la organización es fundamental para la transformación y no hay de otra, digamos. Donde ellas se juntan
de diferentes zonas, de diferentes pensamientos, de diferentes, pero con unas necesidades y unas preguntas comunes entre todas. Y ellas se intercambian sus conocimientos, se intercambian sus dolores, sus tristezas y sus alegrías. Y además, en este eje organizacional, obviamente que también se cuestiona pues, cómo el Estado actúa en contra, en la mayoría de los casos, o en la invisibilización que hace el Estado y sus instituciones a las mujeres rurales. Incidencia política es otro eje, donde ellas consideran que el espacio de la calle es fundamental para las transformaciones, donde plantean las demandas, donde se encuentran también con otras organizaciones y otras personas. La producción es otro eje fundamental y ahí pues la parte agroecológica está más que clara. Ellas pues a partir de sus culturas, de sus contextos sociales y políticos, pues ellas ejercen su agroecología dependiendo de eso. Y aquí el tema de la tenencia de la tierra es fundamental como base principal para la autonomía, para lograr una autonomía real. El eje, obviamente que estos tres ejes, ellas se trata de cruzarlos todos, ¿verdad? Y nosotros como parte del equipo simplemente las apoyamos en sus luchas y en sus alegrías. Lo productivo es meramente político, siempre hay un cuestionamiento detrás de las grandes empresas, de los monocultivos que en términos sociales, ambientales y económicos perjudican la vida de las mujeres del campo. Y la importancia de que ellas puedan decidir sobre su tierra. Por lo general, la tierra está en manos siempre de los hombres, de la casa, del esposo, del hijo, del papá, donde la agricultura o la forma de cómo utilizan la tierra estas personas, los hombres de las casas, es como un cultivo o es metiendo ganado. Mientras que ellas tienen una forma y una visión mucho más amplia, donde hay un mayor rendimiento por metro cuadrado, donde ellas sacan yuca, sacan pepino, hortalizas, etcétera, maíz, frijol, que eso alimenta a su familia y que no tienen que sacar plata de su bolsillo o pedírsela a su marido para ir al súper o a la pulpería a comprarlo. Entonces también se cuestionan las formas de violencias económicas, ¿verdad? Y todas las formas de violencias que las mujeres viven en sus comunidades cuando están sumergidas en medio de una comunidad que está rodeada por monocultivo, donde la avioneta cada hora pasa regando veneno, donde ellas no pueden ejercer la agroecología porque no pueden, porque los ayotes se le mueren, porque la avioneta cada hora los fumiga con veneno. Y además viven inmersas en las comunidades que viven en medio de monocultivos, viven inmersas en una depresión constante y es un círculo vicioso donde entonces se comen la gaseosa para sentirse mejor y además están bombardeadas por las iglesias, ¿verdad? Entonces hay como un análisis constante de todas estas situaciones de las mujeres. Nosotros como asociación que apoyamos los procesos políticos de las mujeres, pues hemos tenido también un superanálisis a lo interno de nuestra organización, donde a veces la metodología de tallerismo no funciona, digamos, las mujeres no necesitan talleres, nos cuestionamos mucho las metodologías, digamos, a la hora de compartir, porque también el conocimiento es tanto nosotros aportamos y como ellas nos aportan conocimiento, entonces a veces el talleritis no sirve como metodología, y más bien lo que ellas necesitan es ser escuchadas por otras mujeres en condiciones similares a ellas, rurales, campesinas, indígenas, o también por nosotras, que también tenemos una visión y una sensibilización. Y otra cosa importante es que también nosotras como mujeres y hombres, parte de la organización, que no somos campesinas indígenas, también nos ha ayudado mucho tener en cuenta que nosotras no somos indígenas ni campesinas, que tenemos deseos, pasiones muy similares a las compañeras de la red, pero que dejemos claro que somos personas de la ciudad y que buscar formas de observar, escuchar y comunicarnos con las mujeres de la red ha sido muy importante para lograr una convivencia y una relación entre las dos partes, ¿verdad? Gente de la ciudad, que estamos sensibilizados y que nos interesa el trabajo y el aporte económico que hacen las mujeres al país, digamos, del campo. Pero eso también nos ayuda a no romantizar, digamos, a las organizaciones de mujeres y a las organizaciones de las comunidades indígenas.
Pues eso, creo que ya, gracias. Perfecto, Silvia. Muchísimas gracias por compartir la experiencia de la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica. De todas maneras, te agradeceríamos si es que tuvieses algún enlace, alguna liga, depende cómo le digamos en cada uno de nuestros países, un link, para poder revisar también la experiencia. Así que si nos la puedes compartir por el chat, la vamos a compartir también por las distintas plataformas. ¿Sí? Muchas gracias. Y ahora continuaríamos con la experiencia de Huizache Huerto Escuela junto con Ana Lilia. Buenas tardes a todas, a todos y a todos. Es que va llegando mi compita, le invité para que esté aquí. Ella es hola, mi compita, ahí salimos. Perdonen, llegó justo en el momento, venía en bici, ustedes disculpen. Bueno, tenemos una pequeña así, presentación muy, muy breve de algunas fotitos de lo que es Huizache Huerto Escuela. Creo que la primera es que voy a compartir por aquí, eso es todo. ¿Se puede mirar, Pepe? Sí, se visualiza. Una sugerencia, sí, una sugerencia es de que puedan apagar temporalmente su camarita mientras van hablando, porque vamos a ver su diapositiva. Así, porque se les escucha con un poquito de interferencia. Pero sí, adelante, les escuchamos, tienen 5 minutos. A ver ahí. Esperemos. Perfecto. Que... ¿Sí? Gracias. Sí. Bueno, rápidamente, Huizache Huerto Escuela es un proyecto que nace de la inquietud de, principalmente de dos mujeres del área de la salud, de nutrición, ¿no? Somos nutricionistas las dos. Y las dos nos empezamos a cuestionar pues la formación de la academia, ¿no? Lupita se acerca a mí, que yo ya venía haciendo agroecología, se inquieta por eso y pues ella tiene un espacio donde podíamos aplicar el proyecto y nace Huizache Huerto Escuela. Bueno, y está enfocado en tres áreas principales, que es salud, con enfoque en alimentación de responsabilidad compartida, quiere decir que cultivemos juntas, ¿no? para proveer los alimentos, agroecología y economía social y solidaria, ¿no? Es un proyecto autogestivo, solidario, sororario, educativo, ¿no? Y tiene pues otras características. Este es el comienzo de Huizache. Lupita, ¿nos quiere decir algo ahí cuando empezamos? Pues... empezamos en un espacio que estaba totalmente pues, descuidado, abandonado, no tenía ningún uso. En realidad es un terreno que está en una unidad habitacional, ya hay algunas casas construidas, tenemos unos vecinos, que es la barda, las bardas que ustedes pueden ver ahí, y pues no sé qué más. Bueno, este es el comienzo, las dos fotos que pueden ver a su izquierda son cuando fuimos por primera vez al espacio, ¿no? Es un lote urbano de 7 metros de frente por 15 de fondo. La vecina de al lado, la hermana de Lupita, nos ha prestado de manera temporal su espacio para poder hacer ahí prácticas y maniobras, ¿no? Pues empezamos con dos camas, que son las que pueden ver en la tercera foto. Hicimos camas de doble excavado, pues el cultivo iba súper bien, lo primero fue alfalfas, el otro de los principales fue acelga, ¿no? Y bueno, todo iba ahí de maravilla en estas dos primeras camas. Para esto, el espacio no cuenta con toma de agua, el agua la llevamos desde nuestros hogares, ¿no? Para estar regando ahí. Y bueno, vinieron las lluvias y el primer problema al que nos enfrentamos fue el encharcamiento. Pero antes de eso, nos enfrentamos a un problema muy severo
que no teníamos en cuenta o que desconocíamos, que fue que cuando construyeron esta casa de al lado, todos los desechos de la obra fueron a dar al terreno de Lupita. Por lo tanto, se lixiviaron y han dañado terriblemente la tierra, ¿no? Entonces, tenemos desde cemento, tenemos algunos otros acá le llamamos filtro, que es un tipo como de arena, y eso pues ha dañado, hace que se compacte, aunque hemos retirado una gran parte, las primeras capas de arriba, aún ya está a gran profundidad. Y bueno, aquí de los trabajos que hemos ido realizando, cómo fuimos haciendo el proceso de las camas. Después de este problema de las dos camas, decidimos las siguientes camas hacerlas elevadas, ¿no? Removimos otras partes del suelo, pero a partir de ahí, pues estamos haciendo otros proyectos, ¿no? Pues el proyecto va bien, tenemos nuevos visitantes cada día. Tuvimos un problema que, si se fijan en la foto, en las primeras fotos, al fondo no teníamos vecinos al inicio y teníamos algunos árboles ahí que pues hacían sus aportes. Cuando los vecinos deciden construir, porque llegaron estos hippies a montarse en ese espacio, pues no pidieron opinión, simplemente los árboles fueron derribados y pues ha sido para nosotras doloroso, ¿no? Y pues con muchos cuestionamientos. Tenemos nuevos cultivos. Dos fotos donde dice nuevos cultivos ya son las camas elevadas y hemos tenido, pues hacemos composta, ¿no? Estamos rehusando materiales. En las primeras camas usamos botellas de vino para hacer bardeo de la tierra. Hemos rehusado todos los materiales, ya hemos tenido algunos subproductos. Este que ven aquí en el sombrero son unos tomatillos silvestres que acá les conocemos como tinguaracos. Esta es la primera cocinada que vimos en el espacio de, con acelgas. Ahí tenemos algunas fotos y Lupita pues dándome ayer presente las acelgas para que las cocinara. Los retos, creo que dos de los retos principales es el agua y el suelo, ¿no? El suelo, por lo que ya les mencionaba, esta contaminación que se generó por la construcción de la obra de al lado. Esta primer foto es una foto cuando Lupita estaba removiendo la tierra y pensaba que era una roca. Y pues no, es tierra que se compactó junto con el cemento y con otros lixiviados. Y que bueno, esto está en una cama donde hicimos doble excavado, ¿no? Entonces nos ha ocasionado pérdida de la producción en esa cama. En la otra, precisamente, es una imagen de unos cebollines que no se pudieron desarrollar dadas también estas condiciones de cómo se compacta la tierra, ¿no? Entonces, en cuanto a agua, la base tenemos ahí, una toma ahí en ese espacio ronda en los 40,000 pesos mexicanos. La otra no tenemos o no teníamos un espacio para recolectar agua de lluvia, el cual se está trabajando ahora mismo. Se fijaron ahí una malla sombra y vamos a poner un plástico provisional en una de las alas para poder recabar agua de lluvia este año, ¿no? Y el otro problema es el encharcamiento que se genera porque está en una pendiente. Entonces se genera el encharcamiento no hay filtración de agua, ¿no? Y pues bueno, este es uno de los proyectos en los que estamos trabajando. Llevamos un año. Esta primera foto es de junio del año pasado y apenas vamos a tener nuestra primera actividad al exterior, ¿no? Vamos a compartir con otro movimiento llamado acá Feria del Agua y Tenis La Gotita, que es un movimiento en defensa del agua, en un manantial que abastece casi el 50% de agua aquí a la población. Y vamos a hacer el taller de semilleros para la autonomía alimentaria, ¿no? Y le hemos nombrado autonomía pues porque vamos a hacer ahí algunas compartencias mucho más allá del solo hecho de sembrar, ¿no? Pues creo que a grandes rasgos este es uno de los proyectos de huertos urbanos que ahora queremos trabajar y que como nutricionistas queremos pues reivindicar, ¿no? Y queremos compartirnos desde dónde vienen los alimentos, todas sus implicaciones
no solamente las cuestiones de salud, ¿no? Sino las cuestiones ambientales, económicas, políticas y demás. Y pues bueno, creo que es todo. No sé cómo voy de tiempo, pero... Sí, ya terminamos. Ok. Pero si quieres decir unas palabritas más, breves. Pues nada, no pude poner más fotos porque sabía que el tiempo era reducido. Queremos hacer, bueno, ya empezamos, habíamos empezado a hacer actividades de faena, le llamamos nosotros acá, invitábamos a personas a participar. Pero se vino el problema de la pandemia, pues ya muchas personas no quisieron movilizarse. Somos 3 personas, nuestro compa colombiano Mauricio, que es compañero de Lupita, Lupita y yo, ¿no? Somos quienes seguimos ahí trabajando. Hemos tenido aporte a las voluntades pues, por parte de la familia, ¿no? De ayudarnos a llevar agua, de ayudarnos a llevar cosas, de donaciones de algunos materiales para reciclar. Entonces, bueno, hemos ido transformando poco a poco el espacio y pues nada, eso. Perfecto. Muchas gracias, compas, por compartir su experiencia. Y ahora vamos a continuar con nuestra compañera Norma de Casa Pueblo del Frente Agrario del Movimiento Evita en Argentina. Y porfa, Ana Lilia, después si nos puedes compartir algún contacto para conocer más tu experiencia, quizás alcanzarnos más sobre la misma, bienvenida. Sí, y... con gusto. Bueno, hola, ¿se escucha? Sí, te escuchamos, Norma. Bueno, no tengo así preparado nada, imágenes, nada. Después les voy a pasar este link o algo para... ahí en el chat nomás, o no sé dónde, para que puedan chusmear un poco. Claro que sí. Sí, sí, así son estos tiempos. Bueno, particularmente en este preciso instante, digamos, el trabajo que estamos realizando, desde a partir de octubre del 2020 lo hacemos en una huerta municipal modelo, para todas las, vamos de distintas, yo voy de Casa Pueblo, otras personas de distintos lugares activos de la comunidad, de todo Córdoba, dentro de este espacio de la economía popular. Esa es la característica. Y bueno, estamos haciendo una huerta modelo desde ese año, desde el año pasado, y ya hemos tenido este año el primer encuentro de red de agroecología, de huertas agroecológicas. Participaron 23, de 23 a 30 huertas ese día, y se vienen sumando más. Así que bueno, eso está muy lindo, particularmente yo en mi barrio, trabajo ahí en Casa Pueblo, que es una institución que trata específicamente problemas de consumo. Y bueno, ahí en ese espacio hay varias actividades, dentro de las cuales, bueno, nuestro grupo es una cuadrilla agroecológica. Venimos haciendo huertas desde el año 2017. Yo en el barrio nomás ya veníamos como vecinos, siempre hacíamos huerta y cosas por el estilo, pero digamos institucionalmente empezamos a partir de acá, todo este trayecto. Y bueno, hemos hecho experiencias de elaborar subproductos, pues somos urbanos, esa es la característica, somos huerteros urbanos, somos de la capital. Entonces, bueno, utilizamos los patios, las terrazas, los balcones, bueno, sabemos que eso no alcanza, estamos viendo, con apoyo, por suerte, al trabajar en esta huerta municipal, digamos, están interrelacionadas, desde la universidad, el INTA, la municipalidad, el área de desarrollo social, y el gobierno de la provincia apoyando totalmente esto. Entonces, bueno, la huerta la hacemos con ayuda de todas estas instituciones y nosotros lo trasladamos a los barrios. Y bueno, en el caso particular de mi zona, queríamos iniciar el año pasado, pero como a todos nos pasa con esto del COVID, digamos, se detuvo un poco eso, pero no es que se... Ahora lo vamos a arrancar, que es hacer una cooperativa que es de educación, se llama ICEPA, es Institución Social de Educación Popular y Alternativa. Bueno, para ir dándole un marco un poco más, digamos, con más contenido, que no sea solamente la huerta, y con producciones concretas. Y bueno, estamos en ese punto. Y bueno,
Eso, no sé, y después les puedo pasar algún videíto sobre eso, y bueno, estamos en eso. Y ahora, bueno, en esta institución de cooperativa, digamos, es con una vecina que es docente a la vez. Entonces, también tenemos, me estoy olvidando algo muy importante, que, por lo menos para nosotros, que se aceptó, digamos, una ley sobre educación ambiental. Eso es algo muy bueno, porque como nosotros justo ahora estamos arrancando esta cooperativa, que es educación ambiental popular, que tiene características particulares, digamos, lo que llevamos correlacionado también con el currículo de la escuela, porque está esta vecina que es docente de la escuelita del barrio, pero bueno, siempre hemos nosotros puesto esto de alternativo, usando, digamos, cosas extracurriculares que apoyan después transversalmente el conocimiento educativo. Y bueno, y ahora justo estamos con este momento tratando de acomodar todo eso, aprendiendo un poco de informática y estas cosas para poder darle a los chicos, a los niños sobre todo, esta práctica. A través también estamos produciendo árboles nativos, entonces los vamos repartiendo, y el niño tiene que hacer un dibujito, entonces esta chica que es docente en literatura puede hacer una poesía, algo bonito, digamos, con eso, bueno, una forma de aprendizaje de ese tipo. Y eso nomás, che, porque si no el tiempo ya está, y más o menos eso es lo que quería contarles. Después tengo a mi compañera Flor, que como en esto que se nos cortó ahora la actividad a las 6 de la tarde, no nos estamos pudiendo estar juntas, porque viste, por esto del COVID tenemos unas restricciones, entonces no está ahora acá. En todo caso yo después le llamo o algo para que participe, que ya les mando algún video de la participación de Flor, que la había explicado mi compañera que es trans, con este tema del género, ¿no? Y que no estaban por ahí, no había muchas, bueno, ¡ay, están! Está lleno, y es el alma del grupo además, divina, nos da fuerza a todos, es bellísimo. Y no sé, yo esto es algo muy personal que lo voy a decir y lo voy a decir. En las culturas ancestrales, digamos, estaba esto, que ahora a ver si me acuerdo cómo se denominaban, pero que eran las personas que eran hombres, mujeres, la machi, por ejemplo, y que tenía algo particular para la comunidad, para dar. Y yo a veces, bueno, trato, hay que pensarlo, no sé, tú uno es de ciudad, no idealizar, y a lo mejor uno vuela y sueña, pero es como que registro eso. Empezar a validar las personas con esa posición, y me remonta a haber conocido, digamos, que existe esa denominación de la machi en una comunidad, por ejemplo, acá que lo tenemos en los mapuches, en el sur de Argentina. Bueno, así que disculpen, con esto Flor también quería participar, pero no podemos encontrarnos porque a las 6 se corta todo y vivimos distanciados y esas cosas. Bueno, eso quería comentarles. Muchísimas gracias, Norma, y ojalá que algún día podamos también tener la experiencia y los relatos de la compa Flor. Muchas Dale, gracias, Norma. Sí. Gracias. Buenísimo. Bueno, compas, ahora continuaríamos con Ileana Delfín Fuentes, del equipo Abejas, del Colegio de la Frontera Sur. Aquí estoy, buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Y ahí se ve, sí se ve. Bueno, ahí me avisas, Pepe, cuando me falten los 2 minutitos. Vale. Bueno, pues buenas tardes, soy Ileana Delfín y colaboro en Ecosur, que es un centro de investigación en el equipo Abejas, y ahí les puse la referencia para ubicarnos porque somos de muchos países. Estoy en Chiapas, es el sur de México, y en el área en la que estoy no realizamos investigación académica, sino más bien trabajo de vinculación y acompañamiento con familias y organizaciones apicultoras y meliponicultoras. Y lo que les voy a compartir, pues, es el camino que hemos tenido de construir unos principios de estas dos actividades, principios agroecológicos que nos han servido. Rápidamente les cuento, acompañamos estos dos tipos de actividades: la apicultura, que tiene que ver con la abeja apis, que es la abeja que pica, la que produce miel, y que tiene que ver con la apis mellifera, que es una abeja introducida, produce miel y es una actividad económica muy importante para pequeños productores del sur de México y también para muchas regiones de Latinoamérica. Y últimamente estamos acompañando también la actividad de la meliponicultura, que tiene que ver con abejas nativas y naijón. Su actividad es ancestral, o sea, los pueblos originarios la manejaban, y en los últimos años cada vez más se hasta el auge, ¿no?, de esta actividad meliponícola. Bueno, ¿cómo es que nosotros llegamos a este marco agroecológico?
pues nos dimos cuenta que como otros sistemas agroalimentarios, pues la actividad apícola y meliponícola generalmente se promueve desde los programas de gobierno, desde la asistencia técnica, desde los centros de investigación, con un enfoque productivista, economicista y técnico. Entonces, lo más importante es tener más colmenas, producir más miel, tener más rendimiento y comercializar al mejor precio. Y generalmente la miel se exporta a Europa y a Estados Unidos. Entonces, nosotros decíamos, bueno, que tenemos otro marco de referencia que nos ayude a promover en los procesos formativos, que es lo que ofrecemos nosotros, una mirada más amplia de estas actividades. Entonces nos topamos con la agroecología y sobre todo lo que nos dio muchas luces fue el saber que la agroecología se basa en principios. Nuestra construcción no es teórica porque ninguno de nosotros somos así formalmente formados como agroecólogos, ni tampoco manejamos todas las teorías, que sabemos que hay un montón de teorías de la agroecología, sino más bien nuestro acercamiento ha sido por reflexiones internas del equipo y con las personas apicultoras y meliponicultoras. No puedo moverla, no sé por qué. Ahí va. Y bueno, ahí nada más es una muestra de los procesos formativos que tenemos con jóvenes hijos de apicultores, con meliponicultoras jovencitas. Nada más se las pongo ahí. Son procesos formativos diversos en donde el marco de los principios agroecológicos nos sirven de referencia en las actividades, juegos, tareas, retos y construcción y acompañamiento de los procesos que tenemos. Bueno, entonces definimos nosotros 8 principios que son los que nos sirven de referencia para promoverlos en estos procesos, y se los voy a decir rápidamente. Uno es el bienestar de las abejas. Entonces, ¿cómo tenemos un manejo responsable de las abejas que promuevan una vida sana, digna y con amor y respeto, que no se exploten a las abejas? Entonces, sí queremos miel, sí queremos producir, pero no a toda costa, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar un manejo responsable. Otro es buscar autonomía en la producción. Entonces, ¿cómo disminuimos la dependencia hacia los insumos externos de ambas actividades, que tienen que ver, por ejemplo, con la cera, producir la propia cera, las propias cajas, las abejas que sean locales y no introducidas de otros países, y también cómo se construye y se fortalece la organización y las redes entre los compañeros para que esto se dé? Otro principio es buscar la diversificación en la producción. Entonces, nosotros queremos ver el apiario o el meliponario como una parte del sistema, donde también está la milpa, el cafetal, el potrero, el huerto o los traspatios, y se fortalecen estos sistemas entre sí, y también se promueve la producción de alimentos para el autoabasto de las familias. Los productos de la colmena es otro principio, saludables para todos y todas. Y entonces, ¿cómo garantizamos que tenemos miel, polen y propóleo de calidad, donde no se usan químicos y antibióticos, y donde los apicultores, las familias, los consumidores conocen los beneficios de estos productos? Y también otro principio es el bienestar de las familias campesinas y su comunidad. Entonces, ¿cómo generamos reflexiones para juntos mirar las condiciones dignas dentro de las familias campesinas con respeto y libertad para todos, o sea, hombres, mujeres y jóvenes, y donde los productos de la apicultura antes de vender se consuman en la familia y en la comunidad? Otro de nuestros principios es el bienestar del entorno ambiental. Entonces, ¿cómo hacemos o promovemos prácticas concretas que contribuyan a ese entorno donde están las abejas y también están las personas que se vinculan con las abejas? Y finalmente, pues el bienestar organizativo. Todo lo anterior lo logramos si reflexionamos y tenemos una mirada crítica de las colectividades y organizaciones que promueven estas dos actividades, donde haya, pues, que todos tomemos las decisiones, donde haya un posicionamiento político claro, o lo vayamos construyendo, donde defendamos los territorios. Y finalmente, este principio de respetar y cultivar la espiritualidad lo acabamos de incorporar después de nuestro último taller, que nos decían, hace falta eso, hay un vínculo especial con las abejas, entonces, ¿cómo respetamos eso? Porque para mucha gente hay una fecha especial para cosechar o para hacer ciertas prácticas en el apiario o meliponario, y que se respete ese amor por la madre tierra y la cosmovisión de los pueblos originarios, que son quienes finalmente se dedican a estas actividades. Y bueno, finalmente, para cerrar, yo les podría decir que nosotros queremos ver a la apicultura y meliponicultura con bases en principios agroecológicos que nos permitan generar diálogos con las personas que se dedican a estas actividades,
mirar críticamente las prácticas apícolas y meliponícolas que están dentro de un sistema y entonces cómo desagregamos eso y tenemos una mirada crítica ante esas prácticas. También valorar todas las actividades de la vida campesina y no solo la apicultura como tal para producir más miel, reconocer el territorio y defenderlo, y también pensar en la abeja como una puerta de entrada a la vida campesina, sus culturas, sus comunidades y sus territorios. Y con eso sería todo. Muchísimas gracias, Ileana, por la experiencia que nos compartes de las abejas. Aparte, también dentro del curso tenemos varios compañeros, compañeras que se dedican al cuidado de las abejas, a la promoción también de las mismas. Una de nuestras compañeras que es de Perú, a quien hemos estado visitando junto con Kat, es Isabel Calderón, así que también un saludo grande para ella, sí, seguramente, porque creo que ella tenía dificultades, no estoy seguro si estará presente. Pero muchas gracias, Ileana, por la experiencia de COSUR, del equipo de abejas, muy, muy linda, la verdad. Y ahora continuando, damos el pase a Rubén Díaz, del Centro Agroecológico Longaví, de Chile. No te escuchamos, Rubén, tienes el audio apagado, tienes que activar tu audio. Ahí se escucha. Ahí, perfecto, te escuchamos bien. Adelante, buenas tardes a todas, a todos. Y bueno, dar a conocer lo que ha sido nuestra experiencia acá en la zona. Yo soy campesino de acá de Longaví, que es la zona central en Chile, del Valle Central. Es tierra agrícola y nos interesa mucho desarrollar la agroecología en este territorio y masificarla porque es como el corazón donde se expresa el sistema, ¿no? El sistema del agronegocio exportador instalado acá en Chile. Entonces, disputar el terreno desde donde ellos mismos están también es importante porque a medida que ellos van devastando, nosotros podemos, o con nuestros postulados, con nuestras prácticas, ir reconstituyendo y levantando lo que para nosotros es la verdadera agricultura. Esto se expresa en forma concreta en lo que son las biofábricas comunitarias campesinas. Es una biofábrica comunitaria campesina que se levantan con las comunidades campesinas. Nosotros somos Centro Agroecológico Longaví, un grupo interdisciplinario de nueve personas, ¿no es cierto? Casi todas con credenciales pertinentes en términos de agrónomo, veterinario, antropólogo, etcétera, de diferentes fuentes del conocimiento para poder tener una mirada, ¿no es cierto?, hacia el mundo campesino lo más integral posible. Pero no somos nosotros los que levantamos las comunidades de las biofábricas campesinas, sino que son las mismas comunidades y nosotros haciendo una función de catalizador o de más bien de motivación, porque entendemos que el conocimiento está allí, los poseen, ¿no es cierto?, de manera el campesino y la campesina en esta zona, si bien es cierto, ha sido apabullado un poco por el avance devastador del monocultivo en nuestra zona y zona de producción de berry, zona de producción de frutales como los nogales, los manzanos, etcétera. Pero con una tecnología, ¿no es cierto?, sumamente contaminante, con aplicación de agroquímicos de manera muy, muy pesada. Ese es el territorio. Y la biofábrica en sí, claro, tiene un aspecto, ¿no es cierto?, en la cual se le puede vincular con la producción directa, que es la que quiero tocar, porque es poco el tiempo. Pero no quiero dejar de manifestar de que ese es un espacio de encuentro que se genera, donde se socializan conocimientos y donde se genera, ¿no es cierto?, la implementación de la metodología propia nuestra del campesino a campesine, que nosotros hemos estudiado, ¿no es cierto?, el proceso de su génesis, de su metodología, de lo que significa, y la tratamos de implementar. Y con base ampliamente participativa y principalmente de manera lúdica, ¿no es cierto?, para hacer un diálogo de saberes. Y en ese diálogo de saberes nosotros en esta biofábrica colocamos el acento, ¿no es cierto?, lo que son los suelos para empezar a conversar con las comunidades, para ordenar el agrosistema. Hablamos de suelo. Y en suelo, de manera
de manera colectiva, ¿no es cierto?, empezamos a generar herramientas agroecológicas que den cuenta de esta regeneración que precisa, porque en esta zona los suelos están agónicos, los suelos, la bioactividad de los suelos en esta zona, en cualquier parte, muestra una degradación muy grande. Entonces nosotros hemos visto la necesidad de el 80% de los contenidos desarrollarlo en función de ir al rescate, ¿no es cierto?, a la regeneración de estos suelos, para justamente dar cuenta después sobre él, ¿no es cierto?, dar cuenta de una producción vegetal y también una crianza animal conforme a una realidad de suelo sano. Y ahí hacer el puente, ¿no es cierto?, con lo que hablábamos en la charla de la alimentación, que decir que un suelo sano da por resultado una salud comunitaria sana, ¿no es cierto? Es la base real de todo proceso de sostenibilidad. Pero en concreto, ¿qué hacemos con el asunto de la regeneración? Generamos, ¿no es cierto?, el compost como herramienta principal, que con el cual nosotros damos cuenta de todo el desecho que acá, no sé si en otras zonas se dará, pero acá los desechos, los rastrojos vegetales, como son monocultivos, se da cuenta de quemas después, quemas controladas, le llama la institucionalidad acá, que no son más que expresiones de incendio, que ni siquiera son controlados porque generalmente, debido a las condiciones ambientales, siempre esos incendios terminan en saliéndose los marcos donde se están aplicando. 2 minutos, compa. Se traduce, ¿no es cierto?, en más degradación. Bocage, ensilaje, microorganismo y vermicompost. Y esa, ¿cuál es la característica de esa biofábrica? Yo creo que voy a quedarme en eso nomás. En que nosotros, con la visión de agroecología como movimiento, como expresión de movimiento, ¿no es cierto?, y también su expresión política con el apellido de anticapitalista, queremos hacer ver de que a la comunidad cómo esa biofábrica funciona a partir de insumos que no se van a comprar a los mercados, son insumos, como lo mencionan, rastrojos vegetales, guano animales, semillas, etcétera, que la comunidad aporta. Entonces estos insumos entran a este proceso de biofábrica, a su proceso de transformación, no con característica mercancía. Y en el proceso de transformación también el colectivo no compra fuerza de trabajo para intermediar esta producción. Entonces es un trabajo comunitario y también atravesando toda la edad y habrá que decir género, ¿no es cierto? Entonces se genera una transformación de estos productos con un proceso que no podríamos ni siquiera llamar trabajo, sino que actividad comunitaria, para posteriormente el producto al cual llegamos, que es, como decía, bocachi, este caldo activo de microorganismos, el mismo vermicompost, todo lo demás, la batería gigante que no puedo nombrar, pero están los supermagros, los violes, etcétera, son un producto final que tampoco tiene realización en el mercado, sino que es la misma comunidad la que se autoabastece para este espacio mismo, porque este espacio también es productor de nuestras semillas. En este espacio de la biofábrica nosotros reproducimos nuestras propias semillas de maíz, de hortalizas, etcétera. Entonces, al final del proceso hay una repartición colectiva que tampoco podríamos hablar en términos de igualdad o equitativa, sino que de acuerdo a las necesidades de cada agricultor, de cada agricultora. Y con eso, más o menos, y haciendo el énfasis en eso, porque generar práctica anticapitalista a partir de la cultura campesina es muy importante, porque es el único lugar donde todavía podemos encontrar en el modo de producción capitalista expresiones reales. Acá nosotros las llamamos mediería, mingaco, vuelta de mano, tiene una infinidad de nombres que se han mantenido a través del tiempo y que no son procesos que entronizan, o sea, que dan cuenta de una producción capitalista. Eso para nosotros es fundamental, porque estamos hablando de cambio. Nosotros acá tenemos un primer paso dado en esos términos, esos cambios, porque para afuera sale de que tuvimos un proceso de elección, ¿no es cierto?, que pareciera dar cuenta de cambios, pero al final no son cambios, porque son manifestaciones de deseo o de lo que nosotros queremos que sea. Pero al final en la realidad no se ha modificado nada. Y obviamente que el statu quo va a luchar porque nada se modifique. Entonces estas prácticas, instalarlas, hacerlas funcionar, y desde la agroecología para nosotros es fundamental, porque encontramos que al masificarla, nosotros damos cuenta que el proceso en la base campesina, sea cuantitativamente importante. Eso, Pepe. Muchísimas gracias, Rubén, por el compartir y la experiencia que vienen trabajando en el Centro Agroecológico Longaví.
Y nada, seguramente también habrá el momento de poder compartir la experiencia con más detalles. Eso es más que seguro, así que seguramente con cada una de las experiencias que se han compartido, esperamos poder tenerles nuevamente para que nos puedan ampliar más, ¿no? Hoy es un pantallazo de las experiencias y ahora vamos a continuar justamente con una experiencia más donde va a compartirnos Carlos Enrique sobre la experiencia de Acción Barrial. Carlos Enrique. ¿Estás por ahí, Carlos? Sí, no sé, Kat, si... ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Ya. Voy a compartir una pantalla. Una pequeña presentación. Y bueno, es que no hay tiempo, así que... tratar de hacerla corta, pues, sí, acá. Bueno, esto es, nosotros estamos trabajando hace un tiempo con la creación del Parque Natural Cerro del Pino, ¿ya? Vamos a hablar de hace poco, en, ¿cómo se llama? En enero de este año tuvimos un incendio que me gustaría, bueno, voy a compartir otra pantalla, que es esta, si se ve, la ubicación del parque. Este es el sector de los pinos, ¿cierto? El sector residencial. Y el incendio que nos afectó abarca toda esta área. Ya fueron más de 4.200 hectáreas que fueron quemadas. ¿Cuál es la importancia que nosotros queremos dar a esto? Es por la intencionalidad de los proyectos inmobiliarios que se han dado acá. Bueno, hablar súper rápido de lo que generan, ¿cierto?, los incendios, donde afectan los ciclos biogeoquímicos, ¿cierto?, modifican las composiciones atmosféricas, cambian los regímenes de funcionamiento de los ecosistemas, ¿cierto?, para la sociedad, genera daños económicos, sociales, ambientales. Acá en Chile, el 88% de los incendios son de origen humano, solamente un 1% de origen natural, por rayos de repente en la cordillera, pero principalmente son de origen humano, ¿ya? Origen antrópico, 32% intencional, como los que nos afectó a nosotros, ¿ya? Donde se hubo una, estuvo muy cerca de las casas, hubo que evacuar, más de 5.000 personas evacuadas. Se comenzaron a hacer investigaciones en torno a este incendio, pero acá en Chile, el organismo que controla los incendios, que es CONAF, contrata brigadistas por temporada, ¿ya? Pero acá estamos denunciando un cartel del fuego que le llamamos, porque sabemos que hay intereses. O sea, acá, esta es la zona donde se fue afectado el incendio, acá hay un proyecto inmobiliario que está netamente relacionado entonces lo que es la creación del fuego, del incendio, ¿cierto? Por parte de estos carteles. Acá vemos una denuncia en donde Carabineros, la policía misma de acá de Chile, estaba generando focos de incendio. Los brigadistas, ellos tienen contrato por temporada, termina la temporada de incendios, entre comillas, que acá en verano, alrededor de marzo, estaban por cobrar más horas, por trabajar más, por cobrar sus bonos, hacen incendio. Entonces, como que no hay una. Acá en Quilpué tenemos esto que está acá, es las zonas de peligro de incendios forestales, y acá tenemos los conflictos medioambientales con las inmobiliarias. El 3 y el 4 corresponderían a esta zona, y a esta zona son zonas que tienen peligro de incendio, ¿cierto? Como lo vimos recién, de hecho, en el incendio que nosotros mencionamos, se quemaron 6 casas, 6 viviendas. Esto es otro conflicto que igual se genera, porque acá quieren construir un troncal, una calle, una avenida, sobre un estero que ahora está siendo protegido. Están realizando recién las primeras acciones para protegerlo por ley, como santuario, como estero, ¿ya? El extractivismo inmobiliario, acá hablamos de, vemos cómo
de repente salen a flote los favores políticos, ¿cierto? Los intereses económicos, cómo mueven las leyes para eso. Nosotros celebrábamos de repente que se había detenido la construcción en un sector, ¿ya? La Corte Suprema había dictado a favor de en un recurso de protección. La inmobiliaria empezó a mover sus hilos. Esto terminó a favor de la inmobiliaria. Un compañero detenido por amarrarse a unos árboles para detener la acción de la inmobiliaria. Esto es lo que se ve. Acá este sector del parque es lo que se ve verde. Esto es lo que hace la inmobiliaria, ¿cierto? Este relleno que están de ahora, tienes una multa y tienes que sacar ese relleno, pero ya la destrucción, ¿cierto? Esto es como un cronograma de lo que ha ocurrido. Partimos acá lo que nos generó el primer conflicto, es que nosotros durante el año en 2018 se habían congelado unos permisos de edificación de dos proyectos inmobiliarios. De mayo a junio hay un cambio, se empiezan a aprobar muchos proyectos. Se genera el incendio, hay una caducidad del proyecto que estábamos denunciando nosotros. Dos minutos, compa. Vale, la Cámara Chilena presionó sobre el Ministerio y que en el Ministerio finalmente como que reabrió esos proyectos. Esto es lo que hicimos nosotros, esto es una denuncia que hacemos. Si quieren denunciar tres torres, ¿cierto? De 24, dos torres de 16 y dos torres de 21 pisos. Y acá, este sector azul que se ve es donde se hizo un cambio de uso de suelo. Esta parte media verde es parte del parque. Dentro del parque se hizo un cambio de uso de suelo para poder edificar. Cuando encaramos al alcalde, cuando encaramos a la máxima autoridad de acá de la comuna, su respuesta fue esta. Bueno, estamos insertos en una reserva de la biosfera, el parque en sí. Y bueno, no quiero latear con esto, pero cierto, la idea es que, por definición, las comunidades locales, organismos de gestión científica, organizaciones no gubernamentales, sectores económicos y otros interesados trabajan conjuntamente, cosa que no se hizo en la alcaldía, y tomaron decisiones propias para poder cambiar el uso de suelo del terreno. Ahora la reserva de la biosfera también se vulneró, se hizo un plan de gestión que va a durar 10 años. De las 14 comunas con 155.000 habitantes, se consideraron solo 47 personas para participar y poder tomar las decisiones. Ya, de la reserva de la biosfera, nosotros estamos acá, ¿cierto? En bosque esclerófilo costero. Estas son las escenas, esto es bibliografía, se ve claramente las diferencias de posiciones de ladera norte y ladera sur con su bosque. Eso es después del incendio. Empezamos a hacer trabajos de suelo, ¿cierto? Hacer mediciones de pendientes, de índices de erosión. Estamos trabajando ahora actualmente, de hecho hoy en la mañana estábamos cortando ramas para construir más diques para retener suelo, control de erosión. Hacemos jornadas de limpieza en donde el estero se ha formado un microbasural. Esto, estamos reconociendo especies, perdón por esa falla. Estamos visualizando las especies que están acá. Esta especie que está en el centro, la flora media morada con tinta amarilla, se creía extinta en la región, se creía que ya no existía y está creciendo en el sector donde se quiere construir. Tenemos moscas, tenemos anfibios, tenemos reptiles, tenemos flora que está en peligro de extinción, ya en cierto grado de vulnerabilidad. Hay presencia de piedras tácitas que son patrimonio cultural, ¿cierto? Y bueno, algunas postales que nos deja el parque y algunas organizaciones que están trabajando por proteger estos lugares, ¿cierto? Acá en el territorio, que lo vemos, de verdad tenemos una presión muy alta por parte de la inmobiliaria y por parte de la ¿cómo se llama? De los organismos políticos que nos rigen. Eso era tratar de hablar rápido para cumplir con el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carlos, por haber compartido la experiencia de Acción Barrial que vienen llevando. Y sí, sabemos que a veces el tiempo es corto, pero justamente tratamos de promover la mayor cantidad de participaciones debido a que somos también bastantes en la sesión, ¿no? Así que ahora vamos a continuar.
con Jorgelina Murúa, o Murrúa, de la unidad de producción familiar, Los Apamates. Buenas tardes, voy a ver si puedo compartir la pantalla. Ajá. Bueno, esta granja integral es una experiencia de agricultura urbana que estamos desarrollando en la Universidad Bolivariana de Venezuela, el programa de agroecología. Yo soy la facilitadora de lo que nosotros llamamos el proyecto comunitario de investigación. Y entonces voy a presentar la experiencia que hemos desarrollado junto con mis estudiantes, con las personas que trabajan en la unidad de producción familiar. Ajá. Aquí brevemente para que nos ubiquemos, estamos en Ciudad Guayana, lo presenté así porque Ciudad Guayana es una ciudad que tiene unas características sumamente de desarrollo de la industria. Aquí no se trabajaba la agricultura urbana, eso es algo que ha venido desarrollándose hace alrededor de unos 5 años y motivado en parte por la situación, vamos a decir, económica por la que estamos atravesando. Entonces allí vamos a ver en el círculo rojo que está aquí, vamos a encontrar dónde está específicamente ubicada lo que sería la unidad de producción, la parcela donde trabajamos la experiencia de granja integral. Aquí brevemente para que conozcamos que esto que llamamos unidad de producción familiar está contemplada dentro de la ley orgánica del sistema económico comunal que está vigente en Venezuela desde el año 2010, y está registrada desde el año 2017. La intención era inicialmente pues aprovechar un espacio que podemos ver aquí aquí este sector que vemos aquí, ¿verdad?, que es donde finaliza lo que sería el área urbana. No está urbanizado precisamente porque por aquí atraviesan las líneas de alta tensión que transmiten la electricidad en la ciudad. Aquí, en esta parte de donde nosotros estamos en Venezuela, están ubicadas las principales centrales hidroeléctricas que abastecen de esta energía a Venezuela. Entonces, por aquí es común que encontremos este tipo de instalaciones, o sea, de tendidos eléctricos de alta tensión, que entonces dentro de la zonificación de la ciudad no permiten lo que es el urbanismo. Entonces el urbanismo llega hasta aquí en este sector está ubicada la casa de donde se desarrolla la granja integral y entonces en lo que sería la actividad agrícola se va a desarrollar en los linderos y hacia toda esta zona, ¿verdad?, que colinda con la casa y que que es un área verde. Este espacio que vemos aquí forma parte de lo que es precisamente el embalse de la hidroeléctrica. ¿Cómo llegamos nosotros a realizar esta experiencia? Como les dije, esto forma parte de lo que nosotros llamamos el proyecto de investigación comunitario que se desarrolló en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Hicimos unas reuniones con la comunidad previamente, porque esta granja está localizada en un sector de la ciudad que se conformó en comuna. Y dentro de los espacios que los voceros de la comuna consideraron que era importante que se considerara para la actividad agrícola, estaba este espacio. Aquí en el primer encuentro que tuvimos con Alfredo, que es uno de los señores que trabaja allí en la parcela, él, su esposa y otro vecino son los que están registrados como miembros de la unidad de producción familiar. Aquí tenemos una línea de tiempo que hicieron los estudiantes cuando presentaron su trabajo, que lo presentaron como su trabajo de investigación. Entonces iniciamos con, bueno, toda una caracterización de la parcela, con el análisis sistémico, de lo que es el entorno de la parcela,
y luego se hicieron una serie de talleres donde participó tanto el señor Alfredo, su familia, como otros miembros de la comunidad. Aquí vemos imágenes, los estudiantes haciendo lo que sería el recorrido para el análisis sistémico. Aquí tenemos otras actividades que nos permitieron a nosotros entonces lograr lo que actualmente consideramos que sí pudiera llamarse un naranja integral. En el primer análisis sistémico nos encontramos con que solamente habían, que Alfredo y su familia tenían algunas actividades agrícolas, por ejemplo tenían gallinas ponedoras, pero esas gallinas ponedoras eran alimentadas con alimentos concentrados que él tenía que comprar. Y bueno, en un corto lapso de tiempo pues desistió de ellas y la... Hola, hola, parece que se ha cortado la señal de la compa, así que sí, se acaba de desconectar, acaba de perder la conexión lamentablemente, así que yo pensaba que era mi máquina, pero al ver sus comentarios, dije, ah bueno, entonces no soy yo. Jorgelina, te habíamos perdido unos segundos. No te... Ya estoy aquí. Ya estoy de nuevo. Pues voy a terminar. Vale, ahí te damos unos 2 minutitos para que puedas terminar. Ok, bueno, no sé hasta dónde vieron, pero lo importante aquí es que si se ha logrado lo que nosotros llamamos una granja integral, que es la integración de la producción animal y vegetal, es porque además de que Alfredo tiene una, vamos a decir, dentro de su formación, tiene una relación con lo que es la agricultura, porque él no es oriundo de la ciudad, él viene de un estado que está al oriente, donde la actividad agrícola es tradicional. Además, nuestro rol allí fue más de articulador con otra experiencia de agricultura urbana de la ciudad que le permitieron a él tomar algunas ideas que fue incorporando progresivamente, como es la incorporación de animales. En la imagen creo que se alcanzaron a ver, había cerdos, pero él también en un momento tuvo ganado bovino con la intención de que le suministrara lo que sería el abono, la bosta, para hacer lo que nosotros llamamos esa integración de los distintos subsistemas en la granja. Además, esa articulación también le permitió a él que viera otras experiencias como lo que es la producción de vegetales asiáticos, cómo se da ese proceso, y también con la organización que debe tener la parcela, el tratamiento que se le tiene que dar a algunas especies. Entonces lo que vimos allí es que hoy en día se ha interiorizado tanto dentro de lo que es la familia que conforma la granja integral, como también dentro del grupo de los que estamos trabajando, se ha interiorizado esos resultados, como si es posible la integración de lo que son los elementos animales y vegetales para el desarrollo de la parcela. Y lo que nosotros queremos allí y que estamos aprovechando es que esta experiencia pueda ser replicada tanto en las comunidades cercanas como en el resto de la ciudad. Por eso lo llamamos que es una experiencia como para promover la agricultura urbana en el resto de la ciudad. Hasta allí entonces la experiencia. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Jorgelina, por compartir la experiencia. A veces nos pasa, ¿no?, que tenemos algunas dificultades también técnicas, es entendible, así que por eso también les podemos hacer un par de minutitos más. Ahora vamos a continuar. Voy a dar este orden, ¿sí? Con Víctor Hugo, que ahora va a empezar, y después vamos a continuar con Sandra de la ONG Tzetzur.
Y después me dicen que sería con la compa Flor, que también acaba de entrar. Y después con las otras experiencias, ¿sí, compas? Así que Víctor Hugo Bonilla, del caserío El Buen Samaritano. Víctor Hugo, ¿estás por ahí? Hola. Sí, sí, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, hola, hola. Víctor. Y okay. No sé si gustarías que compartiéramos tu presentación, porque... Pues, si me hicieras el favor. Ajá, perfecto. Sí, haceme el favor, porque sí estoy con señal inestable. Perfecto. Uh-huh. Ya está en pantalla, por si acaso. Nos avisas, super, para pasar. Bueno, primero... Uh-huh. Adelante. Uh-huh. Ajá, ok. Bueno, como primer punto, pues, buenas tardes a todas, todos, todes. Un gusto estar presentándoles mi pequeña experiencia en realidad y bueno, espero que sea un aporte para otros. Bueno, para comenzar, como podemos ver en esta primera lámina, soy de Guatemala, estoy en ese puntito rojo que aparece ahí. Toda mi familia pues es de origen campesino, soy la primera generación que tiene acceso a lo que fue la educación, entonces tengo el honor pues de ser agrónomo. Y bueno, actualmente estoy lo que es, podría decir, a cargo de la responsabilidad, por decirlo así, de producir lo que es una finca. Actualmente tiene sembrado lo que es rambután, una planta, un arbolito que es poco conocido aquí en Guatemala, y la ecología del cultivo también, por lo que he estado sondeando, también es poco estudiado a nivel mundial. La siguiente lámina, por favor. Entonces estoy como a cargo de eso. La segunda, la dos. Como para ponernos en contexto, en Guatemala ahorita actualmente pues estamos viviendo el tema de la pandemia, no obstante, de mi forma de ver y a partir de los conceptos que he aprendido en este curso, me podría yo definir de que en Guatemala al menos ya no podemos estar hablando de una pandemia, sino de una sindemia, que implica algo mucho más complejo que una pandemia. ¿Y cómo se manifiesta esto? Pues en el hecho pues de que actualmente el 76% del presupuesto que el gobierno había destinado para las vacunas todavía no han llegado y solamente nos va a alcanzar para cerca del 50% de la población. Estimaciones que hacen de cómo es que este proceso de vacunación nos ha llevado, pues en estos meses, las estimaciones indican que tardaríamos 19 años en estar todos vacunados y estar protegidos. Entonces son aristas. Solo quiero dejarlo así como para poner en evidencia pues de que los distintos territorios en los que nos encontramos, todo este proceso muchas veces queda invisibilizado, y que para abordarlos y poder encontrar alguna solución sostenible tenemos que empezar a hablar ya de otros conceptos como es sindemia. En el territorio donde estoy efectivamente hay manifestaciones, por decirlo de una forma sencilla, donde está lo que son los comités de desarrollo campesino. Uno de sus elementos o banderas de lucha es básicamente que están exigiendo lo que es la nacionalización de la energía eléctrica, debido a que los procesos del 90, de la década del 90 para la fecha en este lugar, ha sido un proceso como de ampliación de las fronteras del capitalismo, y que de alguna u otra forma deja excluido a lo que Omar nos hablaba en una clase de este tema de las personas que quedan sobrantes dentro de este sistema capitalista, y que las soluciones ya están. Al menos yo he podido estar sondeando de que ya podemos, actualmente pues podemos implementar lo que son tecnologías renovables con el viento, con el sol. Sin embargo, no hay herramientas políticas o institucionales que logren compensar esta demanda. Por otro lado, quiero ponerles esa foto de los cultivos a escala industrial en estructura de monocultivo, principalmente el cultivo de papaya y lo que es también las forestales con teca, que si nos ponemos un poquito más integrativos, los incentivos forestales del gobierno actual podrían ser en restauración ecológica utilizando los árboles nativos locales, que también tienen un gran valor para uso
y poder generar ciclos de autodependencia sinérgicos. La siguiente lámina, por favor. Entonces, en este contexto, no sé si se mira la otra página, a eso. En ese contexto es que estoy yo trabajando lo que es esta finca que les comentaba. Y como ya está sembrado, pues yo me hice cargo hace como 2 meses de esta finca. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? Digo yo, ¿qué es lo que puedo empezar como hacer? Que vaya con estos conceptos de la agroecología, que vayan hacia la línea de un faro agroecológico o algo por el estilo, porque es lo que yo puedo hacer ahorita. No puedo yo, lamentablemente, no puedo, por mi formación y un montón de factores, no puedo quizás contribuir desde otro ámbito, pero sí desde el ámbito de cómo ser una experiencia de sostenibilidad mediante la aplicación de los principios agroecológicos. Uno de ellos es la integración de policultivos. Actualmente, pues, estoy en esa fase de ver cómo transicionar hacia un sistema que tenga integración de policultivos y al mismo tiempo con producción animal mediante gallinas ponedoras. Entonces, los cultivos que actualmente se adaptan a esta localidad vendría siendo lo que son los frijoles, porotos, le dicen en Chile, sandía, melón, que son cucurbitáceas, lo que es la chaya, que es esta plantita que se mira aquí, que al menos es nativa. Y me llama mucho la atención porque es un cultivo subutilizado aquí en la región que tiene grandes propiedades en cuanto a riqueza de proteína y que puede contribuir incluso a la desnutrición. Y bueno, los maíces nativos que actualmente aquí en esta zona, en este lugar, les soy honesto, me llama mucho la atención de que solamente los agricultores hablen de semilla mejorada, los famosos híbridos. Y no sé hasta qué punto esos híbridos son realmente híbridos o secretos industriales de transgénicos, que, como les puedo decir, la normativa local es bien débil en ese sentido. La siguiente lámina, por favor. 2 minutos, compa. Entonces, como para ir terminando, la siguiente lámina. He identificado lo que son unas amenazas para esta transición desde una perspectiva territorial y que la definiría como vecinos con fuerte orientación a monocultivos forestales y agrícolas intensivos, lo que es una territorialización también de procesos de acaparamiento de tierras vinculados al crimen organizado también, a la narcoganadería, la deforestación indiscriminada y la migración irregular también, por ser un lugar que estamos muy fronterizos a nuestro país vecino mexicano. También hay una ausencia de incentivos públicos, lo que son para agricultura familiar campesina, y una autocrítica que podría hacer desde la profesión de los agrónomos locales es de que tienen una fuerte visión cortoplacista y mercantilista de los recursos naturales. Entonces, a raíz de todos estos elementos que les he estado mencionando, es que llego a la conclusión que la agroecología me ofrece lo que son tecnologías de conocimiento, prácticas agrícolas y conocimientos ya sea de las ciencias sociales o de la política en sí misma para comprender nuestra realidad y aproximarnos a un verdadero desarrollo sustentable. Eso, y la última pues, es como una frase, un extracto que me llama la atención de cuando Eduardo Galeano estuvo en Guatemala, hizo su ensayo general de la violencia política, y me llama la atención que desde 1967 para la fecha han pasado casi 5 décadas, y la definición que él pudo describir de Guatemala, pues se sigue viendo al día de hoy. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor, por la experiencia que vienes ya llevando. Aprovecho también para mencionar que nuestro compa Juan del Consejo Agroecológico Peruano aprovechó para despedirse, tiene otra actividad, así que no nos va a poder acompañar hasta el final. Muchas gracias, Juan, un saludo desde acá. Y continuamos ahora con Sandra Parra del Centro de Educación y Tecnología para el Desarrollo del Sur. Marimare Lamien, Marimare Compuche. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Soy Sandra Parra, vicepresidenta de ONG CETSUR y también coordinadora técnica de la iniciativa que a continuación vamos a presentar. Por motivos de salud yo no puedo hablar mucho, así que me acompaña hoy día Viviana Huillín, que también ha sido parte de este curso, así que ella va a hacer la presentación y también en honor al grupo de jóvenes que ha llevado adelante esta iniciativa. Agradecerle a Katherine y a Pepe el haberme dado la posibilidad de integrarme también
a Pepe por su cumpleaños y mucha fuerza. Te vamos a pedir, Pepe, igual los 7 minutos, por favor. Claro que sí. Adelante. Buenas tardes a todas, todos y todes. Mi nombre es Viviana Huillín y soy estudiante de trabajo social y desde el año pasado me encuentro desarrollando mi proceso de práctica en la UNIG Sur Araucanía. Cabe destacar que lo que les comentaré es una experiencia vivida tanto por mí, por la coordinadora técnica del proyecto, la señora Sandra Parra, y por todo el equipo de trabajo que sacó adelante esta iniciativa. Para el 2020, los esfuerzos de ONG Sur Araucanía estuvieron enfocados en relevar el rol de las agroculturas en la sostenibilidad de las economías locales y el patrimonio agroalimentario de los territorios, en situación de crisis sanitaria generada por el COVID-19. Retomamos el concepto de Puebla, reconocido como el espacio en donde se sostiene y reproduce la soberanía alimentaria de los pueblos campesinos e indígenas, para presentar un proyecto al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Así nace Canasta de la Puebla a la Mesa, Patrimonio Agroalimentario y Comercialización Online en tiempos de COVID-19. Y para implementarlo, establecimos relaciones con 7 organizaciones, las cuales son denominadas como Mesas de Mujeres Rurales. Entre ellas se encontraban las comunas de Los Sauces, Lumaco, Nueva Imperial, Carahue, Saavedra, Tolten, Teodoro Schmidt y Pitrufquén. Es por esto que queremos compartir con ustedes la experiencia vivida en estos 6 meses de resiliencia, no solo de las mujeres rurales que participaron y sus organizaciones, sino también del equipo técnico en modalidad virtual. Al inicio, en el mes de septiembre, la comercialización era el eje central de la iniciativa. Para ello se conformó un equipo gestor de 3 socias de las mesas, que sería nuestro nexo online con el resto del equipo proveedor de la canasta, marcando el inicio de una nueva forma de relación basada en la virtualidad y no la presencialidad a la que estábamos habituados. Emprendimos entonces un camino de 6 meses, con muchas más incertidumbres que certezas para armar las canastas. Lentamente le fuimos incorporando a sus productos 1 kilo de confianza, 1 kilo de solidaridad, 1 kilo de trabajo en equipo, 1 kilo de esperanza y 1 kilo de incredulidad. Comenzamos a mirar la fragilidad en que nos movíamos, en un escenario que permanentemente nos obligaba al aislamiento social entre nosotros y entre el campo y la ciudad. Fuimos evaluando la pérdida de la autonomía económica de las socias de las mesas con el cierre de los mercaditos y ferias locales, y cómo la desigualdad en el acceso a una buena conectividad nos impedía dialogar de manera efectiva. Llegó diciembre y en el camino del armado pasamos por crisis familiares y organizacionales. El estrés del aislamiento social hacía mella en las socias, pero principalmente el COVID-19, del cual se sentía resguardadas en sus casas, comenzó a rondar a sus familias. Algunas perdieron padres, hermanos, tíos y socias. Se sumaron a ello conflictos organizacionales generados por diversas razones, como la imposibilidad de establecer un mecanismo de comunicación eficiente. Nos fuimos dando cuenta que habíamos perdido el sentido de lo comunitario y la solidaridad, dando paso al individualismo. Así, tomamos la decisión conjunta de seguir con las que querían y asumieron un proceso de armado conjunto en donde todas debíamos dar algo de lo nuestro para finalmente construir un producto único entre todas. Con la canasta a medio llenar, nos llegó el 2021. Comenzamos a mirar la huerta con nuevos ojos y a darle el valor que representaba para la alimentación y la economía familiar. Entablamos conversaciones sobre la soberanía alimentaria, le agregamos 1 kilo de productos identitarios de los territorios de las mesas y 1 kilo de un menú con identidad local que, así como permitió a las socias reencontrarse en torno a su preparación, también permitiera reunir a la familia urbana en torno a la cocina y la mesa. Así fuimos reivindicando los saberes y sabores de la ruralidad en torno al patrimonio agroalimentario y la culinaria tradicional. Llegó enero para terminar de llenar y vender la canasta, con 1 kilo de productos de temporadas propios de cada territorio, producidos en torno a procesos agroecológicos de las pueblas de las socias,
sus verduras, frutas, hierbas medicinales y agroelaborados le dieron forma y color a la caja, que en un inicio nos parecía linda, pero grande para llenar. Le agregamos 1 kilo de aprendizaje en el manejo de herramientas digitales para realizar la difusión a clientes y de resguardo de medidas sanitarias contra el COVID-19 para su autocuidado y el de sus clientes. Llegamos a febrero agregando a la canasta 1 kilo de agradecimientos a las mujeres rurales por abrir las puertas de su pueblo y en especial de sus huertas para compartir con nosotros una parte de la economía de la comida de sus familias, junto con sus saberes y haceres que finalmente llenaron la canasta no solo con productos de temporada con un sabor y color distinto, sino con una parte de su cultura e identidad, compartiéndolo con una urbanidad que muy poco ha sabido valorar el trabajo de las agroculturas y en particular de las mujeres rurales, en la sobrevivencia de la biodiversidad y la soberanía alimentaria del planeta en el pequeño espacio de la Puebla. Esperamos que hoy la amenaza que vivimos por el COVID-19 nos lleve a reflexionar sobre cuál es el tipo de mundo que queremos construir, en donde la preservación de la tierra, del agua y de las semillas deben dejar de ser una demanda solo de las agroculturas, sino también de todas las culturas como parte del patrimonio colectivo de los pueblos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compas, por la experiencia. La verdad que hasta el momento de todas las experiencias que se han compartido, me dan ganas de visitar todas las experiencias. Así que ojalá que después de que pasemos esta etapa pandémica podamos hacerlo realidad. Y ahora continuamos con la compa Flor, ¿verdad? No sé si estás, Flor, por ahí. Que justamente Norma te había presentado hace poquito, me parece. No sé si me Hola. Conté. Hola, Flor. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Desde Córdoba, Argentina, un saludo para todo el mundo. Gracias por esta posición, gracias por este lugar. Lo mío va a ser muy breve, pero con mucho amor. Yo acá preparé a modo de prueba y rápido, porque estoy trabajando. Y bueno, acá presento. Hola, ¿se escucha bien? Sí, te escuchamos bien, Flor. Bueno, como les comenté, soy de Córdoba capital, Argentina. Y estamos en un proyecto con Norma que se llama Fomentando Huertas, acá en la ciudad de Córdoba. ¿Sí? Estamos también con el tema de la soberanía alimentaria, los cultivos agrícolas, y la inclusión laboral y educación trans travestis de la ciudad y en todas las capitales posibles. Esta es una experiencia maravillosa, en este caso, porque yo no tenía conocimiento sobre la gran necesidad de reconocer lo que tenemos como alimentos, ¿no es cierto?, para nuestras familias y para nosotros mismos, y comenzar a trabajar la tierra y conocer que los alimentos que nos estamos llevando a la mesa muchas veces vienen contaminados y envenenados. Comenzamos a tomar otros tipos de reconocimientos, y bueno, nos ha ayudado muchísimo el tema de la educación desde la universidad pública, con la asistencia del INTA de acá de Argentina, de la Facultad de Agronomía y los distintos estados, tanto nacionales, provincial y municipal. Con respecto a la educación que estamos teniendo, es de gran ayuda, tenemos 3 veces por semana y es presencial. Tenemos una huerta madre muy grande acá en la ciudad, a donde también hacemos partícipes a todas las personas que quieran interiorizarse y participar en el reconocimiento de los alimentos y los suelos. La importancia de la educación con respecto a reconocer los distintos tipos de semillas, las clases, las épocas y los tipos de suelos que tenemos. Como trabajadora trans travesti y tratando de inculcarme de alguna manera dentro de la parte laboral y de educativa, siempre digo que esta
tan necesario reconocer que hay tanto para aprender y siempre nos estamos ocupando de sostener esta idea. Así que yo estoy muy agradecida por este espacio. Tengo la idea de seguir fomentando huertas para las familias y los comedores, para que esto no sea solamente un privilegio para los que pueden o los terratenientes, sino que sea para todas las familias, las más vulnerables, sobre todo en la época de pandemia, que a donde se ha visto una marcada línea de pobreza en un disparado aumento. El tema de los cultivos, ¿no es cierto?, nos ayudan a mejorar la calidad económica de nuestras mesas y de nuestros cuerpos. Así que bueno, yo espero haber sido concreta con esto, espero haber sido simple, estoy totalmente impactada con las cifras y con la información que daban acá los cumpas en sus territorios, en sus tierras, en sus culturas. Las mujeres debemos trabajar, debemos ser reconocidas por este trabajo. Debemos saber de que somos todas y para todas. Y tenemos que saber que tenemos que acompañarnos para cada momento, porque la que sabe, sabe que vamos a arrastrar toda una forma de trabajo a donde nos vamos a seguir capacitando. Así que yo les dejo un agradecimiento enorme y gracias por este espacio. Muchas gracias a ti, Flor, por comentarnos la experiencia, muy enriquecedora. Katherine, también por favor me confirmas con qué experiencia continuaríamos, por favor. Y de momento aprovechar, ¿no?, de agradecerles a todas las experiencias que han sido compartidas hasta ahora. Y ahí va una más, también que han compartido, me parece, Germán Jarro. De Bolivia, que bueno, ahora vamos a escucharlo. A través del presente video, quiero compartir una iniciativa de desarrollo agroecológico promovido en el norte de Potosí, Bolivia, que se constituye en un espacio de socialización, aprendizaje e intercambio de experiencias dirigido a hombres, mujeres y jóvenes, técnicos, promotores, promotoras, líderes, lideresas y el público en general, tanto del sector público como privado, donde se comparte aprendizajes de forma integral sobre la producción de cultivos diversos, la conservación de suelos, el manejo del agua, la producción de frutales, la elaboración de bioinsumos, la producción de miel de abeja, entre otros. También se recibirá a estudiantes que desarrollen investigación académica de pre y posgrado. Además, esta iniciativa es una de las primeras experiencias a nivel de la región del norte de Potosí. Y el propósito también es que se replique en otros contextos similares. Así podemos avanzar en la difusión de la agroecología. Soy Germán Jazo, quien dirigirá en pocos años este trabajo, que gracias al apoyo de diferentes organizaciones de cooperación, se va consolidando en una escuela de desarrollo agroecológico, donde el cuaderno es el suelo, el lápiz la semilla y la calificación es el alimento sano nutricional que se cosecha en las diferentes parcelas. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a la experiencia también de Germán en Bolivia por haberla compartido. Y justo acaba de entrar nuestro compa Marcelo, si es que no me equivoco, que también iba a presentar su experiencia. Por favor, Marcelo, si estás por ahí, me confirmas que estás con nosotros. Ojalá. Y si no, Marcelo, estamos por ahí. No sé si estás. Bueno, está conectado al compa Marcelo. Vamos a ver un par de minuticos, a ver, o segunditos, para ver si está
si puede conectarse bien, porque nos había comentado que él estaba trabajando al interior y tenía dificultades para conectarse, temas de conectividad, así que ojalá que en breve pueda resolver ese tema. No sé, compa, si también había otra experiencia dentro de las que habíamos seleccionado que esté presente. Tengo entendido que no, Kat, me confirmas. Pero no sé, por ahí quizás algún equipo más, pero tengo entendido que hasta ahora todos quienes están presentes y quienes sabíamos que iban a estar presentes ya estaríamos. Y si me no, parece que todo el mundo ya presentó, pero si nos hemos olvidado de alguien, pues por favor. Claro, solo está Marcelo, ¿no? Que justamente es el compa que faltaría, pero quizás tiene dificultades. Pero bueno, de todas maneras él nos dejó un audio en caso de que hubiera pasado ese tipo de dificultad, que pasaríamos después para el final. Y ahora le daríamos pase, no sé, Georgina, si estás con nosotros. Aquí estoy. Perfecto, para justamente una ronda de intercambios, así, de poder compartir qué apreciaciones tenemos de las experiencias compartidas. Sí, muchísimas gracias y gracias a todas, a todos y todes por haber compartido experiencias tan diversas de diferentes lugares, pero también desde diferentes lugares de acción. Me llaman la atención muchas cosas, pero quisiera enfatizar en dos y luego, si me permiten, Pepe y Catherine, me gustaría también compartir una consulta. Primero, algo en común en diferentes grados y desde diferentes abordajes es la autogestión, ¿no? De estas diferentes iniciativas, y eso es una característica muy potente de la agroecología. Y desde el manejo técnico como desde la parte organizacional, esa es una de las características muy importantes de la agroecología, de ser autogestionaria. Y se nota, ¿no? Es evidente en las diferentes experiencias que se han compartido. Eso por un lado. Por otro lado, veo con mucha alegría el rol de las mujeres agroecólogas en estas iniciativas. Algunas son específicas, ¿no? En el trabajo con las mujeres campesinas, indígenas, técnicas, y otras pues las incluyen también en diferentes grados. Me parece que es muy importante y valoro mucho las palabras de Flor cuando ella menciona, bueno, tenemos que mostrar el trabajo que hacemos como agroecólogas. Todos, como agroecólogos también, como agroecólogues también, pero las mujeres tienen un rol fundamental y como otros sectores que han sido también grupos invisibilizados y que ahora emergen con mucha resiliencia en este momento de múltiples crisis, pues me parece que es también muy importante poder valorar esos esfuerzos. Me gustaron todas las experiencias, pero tengo que admitir que las que han sido específicas con las mujeres son las que me han tocado mucho más. Así es que muchas gracias. Y yo quisiera compartir una pregunta, para, si les parece, para que responda quien tenga no ánimos de responder. Y es, estas iniciativas desde los diferentes territorios y contextos en los que están, ¿cómo ustedes, siendo actores, actoras principales de estos procesos, ¿cómo los visualizan de aquí a 5 años? ¿Cuál es el futuro de esas iniciativas? ¿Y cuál es el camino que hay que recorrer? Estaba también preguntándome sobre los desafíos que enfrenta, pero prefería enfocarme más hacia el futuro, ¿no? La mirada hacia adelante. Entonces, si hay alguien que le gustaría compartir, es, una vez más, si les parece, Pepe y Catherine, pues me gustaría mucho escuchar esas miradas al futuro y esos caminos que se necesitan para seguir ampliando estas iniciativas locales. Gracias. Muchas gracias a ti, Georgina. Y sí, justamente vamos a dar apertura ahora mismo para esta primera ronda de intervenciones, compartires, así que
Anímense, anímense, ya saben, tienen la opción de levantar la manito, de dejar en el chat un asterisco, decir pido la palabra para poder intervenir y si nos alegra alguna instancia, algún momento del comentario que vaya a suceder, pues sabemos que esta es nuestra expresión de aplausos, ¿no? Así que, ¿quiénes se animan a compartir, a comentar o a ampliar quizás un poquito más y darle respuesta a lo que nos acaba de preguntar Georgina? Adelante, compas. Víctor, te escuchamos. Sí, ¿me escuchan? Pues, sí. Con intentar, un intento de responder la pregunta de Georgina, me viene como al recuerdo una clase que tuve una vez en la universidad de un profesor. No me acuerdo ahorita el autor que él citaba, pero me hace mucho sentido para este instante, que él, y dice algo así como: La visión es, al menos en el territorio en el que estoy, aquí a 5 o 10 años, quizás sea lamentablemente un poco pesimista, pero no por eso tener como la moral en baja, sino que todo lo contrario, es una fortaleza, porque precisamente por ser capaz de visualizar esos desafíos, es una motivación en el fondo. Eso es así en simple. Gracias. Muchas gracias a ti, Víctor. Ana Lilia. Gracias, Pepe. Georgina, buenas tardes. Híjole, pues yo creo que una súper pregunta. Y porque, bueno, tenemos, yo hablo desde el contexto acá de México, creo que se me pasó decirlo hace rato. El proyecto que presenté o que presentamos con Lupita está en Michoacán, en México. Y bueno, ahorita tenemos un contexto complicado en cuanto a elecciones, ¿no? Están todas las campañas ahora. Se están colgando precisamente de la agroecología en los discursos. Hoy había un encuentro entre uno de los... De los candidatos, ¿no? Y lo que están haciendo es invitar a gente de diferentes ámbitos para hacer estos diálogos, ¿no? Ecológicos, pero realmente pues es un discurso vacío, ¿no? Es solamente el puro discurso. Entonces, bueno, ese es un contexto ahora. El otro, pues estamos en un contexto también muy violento. Tenemos el problema como el compa de acá de los incendios forestales provocados, ¿no? Para el cambio de uso de suelo. Tenemos un problema, como yo, pues, todo el mundo, con el agua, ¿no? Ya varios lagos están sufriendo pues, las sequías, las lluvias se han retrasado, ¿no? Tenemos, bueno, muchas cosas. Entonces, yo creo que hay que pensarse eso. Por el otro lado, pues tenemos ahora esta situación de sindemia, ¿no? Que era el problema que ya traíamos arrastrando en cuanto a obesidad. Y bueno, ahora se le viene a sumar la COVID y pues hace esto mucho más complejo. Entonces yo lo hablo como nutricionista y como agroecóloga, pues creo que el reto es romper con esa dicotomía, ¿no? O esas dicotomías de la salud o los sistemas de salud y las áreas de la salud, pues que no se pueden luego juntar con otras áreas, ¿no? A mí se me ha cuestionado mucho eso, el que... pues como nutrióloga y luego agroecóloga, luego de botas y luego de bata, ¿no? Pero creo que se puede, y creo que hay mucho por hacer. Entonces, ese proyecto es uno de varios donde colaboro en huertos urbanos, precisamente para acercar, como bien decía la compa, acercar alimentos limpios, ¿no? Sanos, justos, asequibles a todas las poblaciones, ¿no? Que esté al alcance de todos, hacer y que, bueno, eso venga a contribuir en la salud de las poblaciones. Entonces, acá la pandemia de obesidad, ¿no? Por un lado, la malnutrición, ¿no? Y por el otro lado, la desnutrición que aún no se corrige. Entonces, pues me veo a lo mejor dando consulta desde uno de los huertos. Bueno, aquí dentro de este espacio, que es uno de los consultores, hay un huerto colgante. Entonces me veo rompiendo esos paradigmas y compartiéndome más allá, como desde la ciencia, desde una posición de academia, ¿no?
o ahora como investigadora social. Entonces me veo haciendo allá con la gente y para la gente. Pero creo que hay muchos retos ahora y mucho por hacer y mucho que compartirse y unir trabajos con otras personas, con otros saberes. Bueno, creo que hay mucho que tejer. Entonces, creo que ahora es lo que pudiera decir. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, aprovecho para decir, por el esfuerzo de todo este trabajo. He tenido la posibilidad de estar desde el curso de campesino a campesino, campesina a campesina. Y pues lo que hago es compartir lo que ustedes han compartido conmigo, yo llevarlo más allá, ¿no? Y pues uno de esos ejercicios es el que hago con esta compañera nutricionista que también ya se ha cuestionado muchísimo de esta formación que traemos desde la nutrición. Muchísimas gracias, gracias a todas las personas que están tras bambalinas, gracias a Catherine, gracias a Pepe, gracias a las personas que colaboraron para hacer esto posible. Linda tarde. Muchas gracias, Ana Lilia, muchas gracias a todos ustedes también. Rubén. Tu audio. Bien, referirme fundamentalmente a lo que ha sido el proceso de aprendizaje en estos talleres, en este curso, en función, por ejemplo, de cuando Gerardo nos hablaba de la resistencia. Y de ahí parte, ¿no es cierto?, que desde el mundo campesino, y en específico desde el movimiento agroecológico, nosotros tenemos la potencia y la posibilidad, y él las definía muy bien. Yo le echaría un repaso a eso en términos de potencia, porque en nosotros los campesinos y las campesinas se encuentra, ¿no es cierto?, esa capacidad de vivir la autonomía, que los compañeros dominados, ¿no es cierto?, de los centros urbanos, el proletariado en su conjunto, eximiéndonos nosotros como campesinos, no pueden vivir esa experiencia de plenitud, no la tienen donde encontrar. Nosotros estamos en un país donde a lo mejor con las movilizaciones desde el estallido se han manifestado en los barrios, ¿no es cierto?, la expresión de las ollas comunes, etcétera. Pero la expresión de autonomía en términos reales que nos llena y nos motiva y nos llena para seguir dando cuenta de las transformaciones estructurales que requiere la sociedad, viene desde el mundo campesino. Yo lo llamaría, ¿no es cierto?, hacer lectura del texto de Rosette con Altieri, donde pone la agroecología con los pies en la tierra nuevamente, justamente para salvaguardarla de este caos al cual se le quiere llevar, que también Gerardo lo define muy claramente como la agroecología chatarra. Y desde los campos nosotros tenemos el compromiso. Por eso yo le pongo énfasis en que la construcción de las fábricas de bioinsumo comunitaria son fundamentales porque nos dan una autonomía ante la compra de los agrotóxicos y ante las prácticas de manejo culturales convencionales, en el cual muchos compañeros y compañeras campesinos, no, compañeros campesinos específicamente, quedaron amarrados, por ejemplo, con el herbicida como controlador de pasto en su cultivo. Cuando nosotros perdimos, ¿no es cierto?, todo ese saber ancestral de que, aparte de no concebir el pasto ajeno al cultivo como maleza, también sus formas de control eran muy, muy, porque nosotros la hemos recuperado acá, era muy efectiva. Entonces, por ahí yo me quedaría, porque ese texto da cuenta de que un tercio de la humanidad sigue siendo ligado fundamentalmente a la tierra, bueno, y también en las zonas costeras con la pesca artesanal y también con los sistemas ganaderos, ¿no es cierto?, de las precordilleras. Pero desde ahí surge, o sea, no es un deseo nuestro el querer cambiar la realidad, sino que tenemos la materialidad que precisa ese cambio, y esa materialidad la da que si trabajamos como campesino y como campesina, estaremos cada vez más cerca de eso. Estamos viendo una realidad en Chile en la cual estamos diciendo, ¿no es cierto? Sí, siempre se habla del proceso eleccionario que ya pasó, siempre se habla y hablan los referentes que concurrieron a él, pero nadie empieza hablando de que el 60%, o sea, fue una minoría la que se expresó, y que la mayoría que ganó realmente fue la mayoría que se abstuvo, y eso que se abstuvo, el sistema siempre, y no tan solo el sistema, sino que compañeros yo he escuchado decirlo también, siempre hablan en forma peyorativa de la gente que se resta en los procesos electorales. Y yo pienso que no, porque no hay un estudio, nadie se preocupa de hacer un estudio acabado en cuanto a por qué nos restamos de esos procesos. Si son 30 años, o sea, la paciencia, un niño que haya nacido hace 30 años,
con 30 años de ver esto, yo creo que si tuviese la edad de los 30 años, obviamente que no votaría en absoluto, pero sí teniendo clara una posición. O sea, ese estudio el que falta, ese 60% de la población que no expresa su voto por desconfianza o porque está haciendo realmente un trabajo mucho más profundo, mucho más efectivo en las bases sociales, es en definitiva el ganador de las elecciones. Pero así todo, esa minoría que se expresa a través del voto está diciéndole a un sistema que de una vez por todas tienen que verse los cambios, tienen que verse. No tienen que solamente ser expresión de un voto y motivo de análisis, motivo de discusión en los sistemas políticos tradicionales, sino que tienen que empezar a verse. Y si no se ven, bueno, nuevamente, ¿no es cierto?, retomar el camino como lo están haciendo los compañeros en Colombia, como lo hacen en... Yo quiero terminar diciendo de que nosotros estamos en un proceso de generar una constitución, pero recordemos que la constitución de Ecuador ya lleva más de 10 años y la realidad sociopolítica de Ecuador es bueno ir a echarle un vistazo también. Entonces los compañeros que siguen pensando que 150 personas encerradas, ¿no es cierto?, que escribiendo poéticamente, políticamente, algo muy bonito en el papel, si la agroecología no se pone de pie y empieza a minar los sustratos estructurales del capitalismo, en definitiva vamos a quedar todo en que cambia todo y para que no cambie nada. Eso. Muchas gracias, Rubén. Ahora continuamos con Silvia, que escribió por chat y después Yoli. Silvia. Hola, bueno, contestando un poco la pregunta de Georgina, que es una pregunta bastante compleja, ¿verdad? Y yo creo que hay que responderla pensando un poco como en el contexto en el que estamos de pandemia, donde hay muchas cosas que cambiaron. Digamos que en cuanto a la relación nuestra, del grupo nuestro en el trabajo con las mujeres indígenas y campesinas, cambió mucho, donde ya el contacto físico ya no era posible, entonces los encuentros ya no son posibles, los encuentros son por medio de una computadora, por medio de un celular, y todo eso es lo que significa, digamos, que las mujeres no tienen las condiciones, digamos, técnicas, tecnológicas, digamos, de internet, de aparato tecnológico para poder sumarse a un taller o a un encuentro con las demás compañeras. Pero creo que, yo creo que yo tengo una esperanza muy grande, digamos, en que las compañeras están, y de hecho lo están haciendo en este momento, las compañeras dentro de sus comunidades están fortaleciendo un poco más a nivel local, digamos, la cosa más organizativa, y también en términos de buscar alternativas económicas. Entonces, por ejemplo, se reactivó una feria en una de las zonas norte del país, de que ellas empezaron a pulsear para poder estar en la feria y poder ofrecer sus productos. Entonces, y se han integrado más mujeres de la comunidad, digamos, y tienen este espacio como una forma como de resistencia, digamos, y como de buscar opciones, digamos, para ellas visibilizarse ante los demás. Y también en términos de la producción, pues también ellas están con sus familias, están yendo a lugares a sembrar maíz, a sembrar frijol, a conseguir semillas. Desde aquí hemos hecho como una, desde el centro del país, digamos, desde el Valle Central, hemos también como dado opciones, digamos, como para que hayan intercambios de semillas. Entonces hemos mandado semillas para de un lugar a otro, de una mujer a otra, y pues creo que también es fundamental dentro de la agroecología, y es algo que siempre hablamos con ellas, con las mujeres, que es la tenencia de la tierra, obviamente. Y una vez que las mujeres toman decisión sobre su tierra, tienen decisión de qué comer, de qué darles a su familia, y de tomar la iniciativa y tener la autonomía de no tener que depender de nadie para poder tener venden sus huevitos de su gallina criolla, y con eso ellas tienen una plata para poder tomar decisiones a partir de sus necesidades. Y otra cosa importante también que hemos, que siempre conversamos, es la importancia del suelo, digamos, y que el suelo como un ente vivo, digamos, que es fundamental, es un recurso más tan importante como el agua, digamos, también que cada vez está más escaso, y que cada vez los intereses capitalistas ponen el ojo sobre ellos. Entonces creo que eso, yo confío mucho en que de aquí a 5 años se fortalezcan más las organizaciones locales de mujeres y se sume más gente joven, más mujeres jóvenes, digamos, a las organizaciones, porque en este momento, en el caso de acá, de la Red de Mujeres Rurales, la mayoría de mujeres son mujeres ya adultas, grandes, que ya muchas ya están viejitas y ya no tienen
como la capacidad de salir, de ir como antes, ¿verdad? Que iban puerta por puerta invitando a otras mujeres a sumarse a la organización, y ahora yo creo que yo espero que al estar más en familia y más en, ¿verdad?, por el tema de la pandemia, se puedan contagiar las mujeres jóvenes a seguir como organizándose política y organizativamente. Y muchas gracias por el espacio, de verdad que es una gran iniciativa y un placer conocerles, y gracias, de verdad. Muchas gracias, Silvia. Yoli. Yoli, ahí está. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Ay, es que yo no escucho nada, tengo problemas de audio. ¿Ya? Sí, adelante, te escuchamos. Ah, bueno. Hola, buenas tardes. Yo soy Yolanda, de México. Y bueno, referente a la pregunta de Georgina, ¿cómo me veo de aquí a 5 años y con todo lo que se ha venido compartiendo en este espacio? Pues también agradezco el espacio que nos brindaron, porque pues la verdad es muy nutritivo en lo personal. Y pues, como lo comenté en uno de los últimos formularios, pues yo me veo un poco aterrizada en el aspecto de seguir formándome en cuanto al tema de soberanía alimentaria, que es un tema bastante amplio, y pues sí quisiera como especializarme en algo, en alguna rama en cuanto a la soberanía, y seguir fortaleciendo estos conocimientos, ¿no? Y a la vez las prácticas sustentables que de alguna manera he venido trabajando con productores de granos básicos. Y a la vez también, ya en cuanto a lo personal, pues yo me veo seguir como contribuyendo en cuanto a la promoción de los productos locales, que es una meta que me he puesto también, desde un espacio que tenemos ahí con un grupo colectivo, seguir fomentando el consumo de productos locales y también a la revalorización de estas mismas, crear conciencia con la gente, de la importancia de nuestros productos locales que han sido fomentados a través de prácticas agroecológicas. Entonces, de esta manera yo pretendemos en el colectivo formar alianzas, redes, para fortalecernos como equipo, pero también a la vez crear esta conciencia, esta sensibilización con nuestros alrededores, y obviamente con personas consumidores que le den como este plus, ¿no?, a también revalorizar nuestros productos locales. Con eso me quedo, y pues muy agradecida por este espacio, que la verdad fue muy fructífero para mí en lo personal, y me crean muchas iniciativas, muchas ideas de querer emprender muchas cosas, ¿no? Y pues muchas gracias a todas, a todos y a todes. Saluditos. Muchas gracias a ti, Yoli. Saluditos también. Continuamos y cerramos con la intervención de Carlos, y después volvemos con las palabras de Georgina y también unas palabritas de cierre en general. Carlos. No te escuchamos bien, Carlos. Parece que tienes dificultades con tu micro, o quizás estás tapando el canal de acceso al audio. ¿Ahora? Sí, te escuchamos. Bueno, nosotros estamos desde la autoorganización, ¿cierto?, tratando de enfrentar esto que presentábamos, que era los intereses políticos y económicos, ¿cierto?, de la inmobiliaria, que juegan a favor y en contra de lo que es la biodiversidad que presenta el territorio de acá de Quilpué. Estamos compartiendo. Partimos trabajando en la primera parte como en la concienciación de nosotros mismos, de forma individual. Empezamos a trabajar como para evitar que se meta el incendio. Sabemos que este incendio fue mal intencionado, fue con fines de que se inserten ahí los proyectos. Nosotros tenemos una dinámica de cambio, o sea, detener el avance de la inmobiliaria.
empezamos a generar entre las organizaciones que mencionaba ahí, una especie de conciliación en donde buscamos el bien común, ¿cierto?, para la comunidad. Y ahora recién estamos empezando a recibir colaboración también de algunas instituciones que son, bueno, una universidad se puso en contacto con nosotros para poder empezar a generar todos los documentos, los análisis que se requiere para poder, entre comillas, legalizar el parque. Nosotros llevamos más de 5 años tratando de crear el parque y esperamos que, bueno, respondiendo a lo que dice Georgina, de aquí a 5 años, tener el parque creado, poder administrarlo, poder evitar que se meta la inmobiliaria, poder evitar que sigan ocurriendo incendios, poder evitar que se siga usando como basural. Entonces, tenemos toda la fe, la reforestación igual, también creemos que es posible, ya comenzamos, esto fue en enero, llevamos recién organizándonos 5 meses, empezamos las primeras prácticas de retención de suelo que mostramos ahí, se viene la reforestación, queremos avanzar en la reproducción de especies nativas, seguir avanzando en lo que es la práctica, ¿cierto?, también de forma agroecológica. Creo que hemos perdido a Carlos. Ha estado teniendo dificultades, me parece. Me parece que sí, porque se acaba de congelar el compa. A ver. Pero bueno, compas, no sé si a mí me escuchan al menos. Sí, ya, perfecto. Muchas gracias. Esperemos que después podamos solucionar el tema con el compa Carlos. Seguramente tiene dificultades técnicas. Pero nada, ahora sí, ya llegó el momento también de poder dar algunas palabras finales de cierre. Si bien es cierto que hemos introducido también con una especie de cierre, este es otro momento de cierre, que ya es el momento definitivo, donde estamos culminando este curso. Ya sería por parte del SACU y cerca del quinto curso, si es que no me equivoco. Y pronto esperamos tener nuestra segunda escuela, celebrando nuestro primer año de nacimiento como organización, como colectivo. Somos re chiquites, así que ahí estamos. Y nada, le damos el pase a Georgina para que nos comparta sus palabras finales. Gracias, Pepe. Y antes de que se me vuelva a olvidar, pues feliz cumpleaños. Que tengas todavía muchas buenas lunas y soles en este caminar agroecológico. Muchas gracias por las respuestas. Siempre es un buen ejercicio ver al futuro con los desafíos que tenemos, pero también con esa esperanza activa. Y la agroecología es inherentemente renovadora de energías. Y es... Personalmente, si les puedo comentar una pequeña parte personal, que yo trabajo mucho haciendo análisis de sistemas agroindustriales, los impactos socioecológicos de la modificación genética, se vuelve abrumador. Pero la agroecología me desabruma y me renueva las esperanzas porque ahí está la recreación de la vida. Y este tipo de cursos pues nos ayuda a poder ponernos en red en ese recrear de la vida, de las ideas, de las motivaciones, de trabajar juntas, juntos y juntes. Así es que una vez más celebro esta iniciativa. Felicito al SACUL por ser una punta de lanza en las juventudes agroecológicas en la región. Y para que vean que la edad institucional o la edad biológica no es un impedimento, al contrario, es un aliciente. Así es que qué bueno que nos juntamos de diferentes lugares, de diferentes sectores, de diferentes edades, para trabajar desde las diversidades. Así es que una vez más, felicitaciones al SACU y felicitaciones a cada uno, a cada una y a cada una por terminar este ciclo. Y les deseo mucha suerte para los ciclos que van a continuar y que van a seguir iniciando. Desde SOCLA estamos muy contentos y contentas por esta colaboración y pues queremos seguir encontrándonos con cada uno y cada una de ustedes. Así es que muchas gracias, un abrazo fraterno y seguimos.
Muchísimas gracias, Georgina, y nuevamente muchas gracias a todos, todas, todes. Ahora es el momento en que les invitamos a que puedan prender sus camaritas para poder tomar la última foto, así como de recuerdito. Pueden arreglarse, pueden no arreglarse. Si quieren, pueden sonreír, si no, están serios, serias, como gusten. Así que eso, ¿no? Esto lo voy diciendo mientras van prendiendo sus camaritas, porque de todas maneras seguimos siendo bastantes. Así que tienen la oportunidad, incluso si quieren agarrar algo, yo voy a aprovechar a agarrar mi tacita de la reforma agraria, ¿no? Para ponerla ahí. Así que si tienen algo en la mano, también pueden utilizar y aprovechar ese momento. Así que yo voy a, cuando llegue hasta tres, ¿sí? Voy a tomar la primera foto. Y como somos varios grupitos, vamos a tomar la foto más de una vez. Así que, o si quieren, por eso les digo, si quieren sonríen, si no quieren, no sonríen, ¿no? Porque lo voy a tomar varias veces. Sí, a veces se cansa la sonrisa. Pero bueno, entonces voy a empezar con la primera fotito, ¿sí? Esta es la primera. Entonces, uno, dos, tres. Esta es la primera. Me van a dejar un ratito que las tengo que guardar. Vamos ahora con el segundo grupo, que somos varios. El segundo grupo, nuevamente con la sonrisita, si gustan, si no, no, ya saben. Entonces, uno, dos, tres. Ahí está, qué lindes, compas, se ven muy bellas. Ahí vamos, vamos, vamos. Y faltan dos fotitos más, ¿eh? Solo que me van a dar un segundo que tengo un par de pantallas por acá. Estamos saliendo el tercer grupo. A ver, nuevamente, la sonrisa, compas, si quieren, ¿no? Si no, también pueden ser molestos. A ver, uno, dos, tres. Ya, falta una más. Paciencia, por favor, paciencia y buen humor. Un saludo para quienes nos están viendo desde Facebook y desde YouTube. Seguramente se van a estar riendo. Ojalá que no. Y nuevamente la última fotito. Ahí está, el señor de los ajíes. A ver, una, dos, tres. Ahí está. Perfecto, compas. Muchas gracias nuevamente por haber estado en esta sesión, en nuestra última sesión. Así que nada, muchas, muchas gracias. Y sus micros están pues abiertos para que disfruten, para que compartan, para que agradezcan o para que no. Feliz cumple, Pepe. Muchas feliz gracias. Cumple. Feliz cumple, Pepe. Feliz cumple. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Pepe. Gracias, Pepe. No lo vas a olvidar nunca. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Me avergüenza, me avergüenza. No te puedes venir hoy. Gracias, Pepe. Dale, Pepe. Excelente. Muchas gracias. Arriba, muchas gracias. Pepe. Pepe, que la pase súper. Sí. Muchas gracias, compas. Muchas gracias. Y un abrazo a todos. Muchas gracias, Katherine, también por toda la chambaza, el trabajazo que has estado haciendo también. Un abrazo, Katherine. Muchas gracias a todos, todas, todes. Les queremos mucho. Y, Pepe, no te vas a olvidar. Igualmente. Les voy a visitar, les voy a visitar. Me gustan mucho. Amén, te esperamos por aquí, por Venezuela. Perfecto, claro que sí. Muy bien, abrazo. Compartir mi experiencia de aquí de Venezuela con el Consejo de Agricultura Urbana, pero de montar presentación por cuestiones de trabajo. Perfecto. Como verás, estoy en la vía, mira, voy llegando. Uy. Voy llegando. Un gusto, Pepe. No, saludos, hasta la próxima. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, compas, que anden muy bien. Vamos. Saludos a todos, hasta la próxima. Saludos. Gusto conocerles. Hasta el próximo encuentro. Saludos. Cuídense, mucho cuídense. Gusto. Saludos. Tanta gente linda. Igual. ¿Me escuchas, Lira?